buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a un partidazo que tenemos en la Social Netmaster CSGO. Hoy empieza las finales, hoy empieza el Suki, hoy empieza el Ricky Rack, el Riffy Rafe, el Toma y Daka. A ver quién se queda, a ver quién se va, a ver quién se pone en primera división y a ver quién se va a segunda división. Señor Kirito, ¿qué partido tenemos hoy? Bueno, lo tengo empatado, pero dímelo. Muy buenas tardes a todos. Pues hoy tendremos este Alien Tech contra Existence. Tenemos cambios para el equipo portugués. Van a haber dos jugadores que, bueno, no estarán en el equipo a partir de ahora. Pero bueno, lo iremos viendo ahora a lo largo de este previo. Y enseguida que podamos empezaremos con ese partido. Ya van entrando los jugadores al server. Así que bueno, nos vamos con otro partido más para Existence, que tiene que luchar ahí por esos puntitos, sí, sí, para seguir subiendo la tabla. Está ahí. Ahí tenemos esa clasificación en pantalla con ese Existence con 9 puntitos, que esos 3 puntitos, o uno con el empate, recordad que es un BO2 en esta liga de primera división, en la cual si se empata tienen un punto cada uno, si se gana 3 puntos y si no... Entonces, con uno solo, yo creo que esos 10 puntitos se aseguran, ya se asegura ya la primera división. Sí, desde luego, porque está ahí a esos 6 puntos de Last Drive, que sería la posición de descenso, ¿no? Ese puesto número 6, el sexto, séptimo y octavo de la tabla descenderían al final de este up and down. Así que, bueno, Existence prácticamente está salvado, pero como todavía quedan partidos por ahí por disputar, más que nada para asegurarse, pues un puntito no les estaría nada mal. No vendría nada mal. Alien Tech ya está salvado, están ahí en esa primera posición. 4 partidos ganados en primera división, tan solo uno empatado. Así que, bueno, por su parte ya está el trabajo hecho. Todavía le quedan ahí esos 2 partidos. Hoy veremos este BO2 contra Existence. Y después de este partido tendremos otro, que será Sinewskill Infinity contra G-Box. Partidazo también a las 9 de la noche. A las 9 de la noche que vamos a tener ese segundo partido. Increíble también en la lucha de esta primera posición. Y tenemos... ¡qué rápido que eres, tío! Esos roster que te vamos a tener en el día de hoy en Alien Tech y en Existence. Pues viendo un poco Alien Tech por encima, y nos faltan dos nombres y dos, sí, importantes. Que salía la noticia ahora 2 días. Exacto, tanto Lynx como Zellin van a faltar para el equipo de los portugueses. Y junto con Scream, Mark y Killdream estarán Rubenix y Pizzita. No se quedan cortos tampoco, son jugadores que, bueno, ahora hace un tiempo que... Yo personalmente no los veo, pero antiguamente era cosa de un año y medio o así. Los veíamos en no majors, pero sí en torneos importantes, ahí sacando buenos partidos. Así que yo creo que han acabado fichando a dos buenos jugadores a Alien Tech, que seguirán, quizá no con el mismo nivel, ya sabes eso que hablamos siempre, de darle una continuidad al equipo, el hecho de ganar ese teamplay con el tiempo. Ojo cuidado, ¿verdad? Ojo cuidado hoy, que a lo mejor existen, aprovecha ese puntito y se puede llevar ahí... Esos dos mapas, que por cierto, puntitos, ¿no? ¿Qué mapa tenemos hoy? Pues hoy vamos a tener tanto un caché para no variar, ¿no?, como un Mirage para variar menos todavía, o sea... I don't believe it. Alguien te ha escogido ese caché y Mirage X6. Vamos a acabar con el roster, como no, Existence, ya sabéis quiénes juegan, los conocéis de sobra. Estarán Flipping, Enanox, Astor, Blastiño y Aeroth. Creo que hoy Aeroth podrá asistir al enfrentamiento, así que... Bueno... De las últimas noticias que tengo, creo que ya es Aeroth quien se queda sí o sí. Vale. Es este jugador, digamos, que está pichipichán. Porque, bueno, también veíamos un anuncio de ello, de Reiki, diciendo que si hay algún equipo que tal, que sí, cual... Sí, es cierto. Que, bueno, pues que contactaron con él, que él estaba disponible. Ahí lo tenemos. Administradores que tenemos, los nombres que vayan poniéndoselo bien, que ya estoy viendo aquí, Bactiños. Bactiño, seguramente será Blastiño, pero mejor que se lo ponga bien, que luego las grabaciones siempre se queda bien ver esos pedazos de nombres. También hay que agradecer tanto a Nat como a Santi, a Don Pats, que están siempre con nosotros, ayudándonos por aquí, por allá y por Maracuyá. A todos vosotros que estáis entrando con nosotros en este pedazo de partido que vamos a ver, porque menudas estadísticas que tienen los jugadores. Sí, bueno, Alien Tech, que era el equipo con mejores estadísticas, recordábamos a Izelin con el 1,80, prácticamente Lynx también rondaba estadísticas altas. Ahora tenemos a Rubenix y Pizzita, que será el primer partido que disputen aquí en la Socianat, así que no tenemos estadísticas de ellos. Pero bueno, fíjate Killdream, ese 1,72, se nota cuando coge la OVP, le da siempre un poquito más de stats y aparte que es bastante letal con el rifle también. Todos sobrepasan ese porcentaje de 1. De hecho, Mark y Screen están en el 1,18. Y en el caso de X6, pues estamos con el 1,06 de Flipping, el 0,99 ahí de Blastiño, 0,82 de Nanox. Pero todos pasan del 1 con algo. Y Astor siempre un pelín por encima. Pero es que Astor podríamos hacerle
un homenaje ahí. System debe hacerle un homenaje porque la verdad es que lo está haciendo muy bien. Hablando un poquito ya del tema, hablando de jugadores, Astor, un gran jugador. Y acercándose a lo que es la selección española, porque recordar que dentro de muy poquito habrá pues noticias sobre ese mundial de Counter-Strike que se va a celebrar pues a partir del mes que viene en la fase online, y del 12 al 16, si no recuerdo mal, de octubre en la fase offline, que esperemos estar allí pues con todo el equipo, que todavía no se anunciará, pero que dentro de poquito se anunciará. Cierto, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Bueno, déjame que de mientras vaya quitando cosas. Es que no tenía configurado el CDS, sí, y vamos a lanzar el streaming desde otro lado. Por otro orden del día, recordad que después a las 9, como hemos dicho antes, a todo lo que habéis llegado, tenemos otro partidazo, que es G-Bots contra New Skill Infinity. New Skill Infinity. Otro partidazo que pues que se puede decidir. G-Bots está en una situación un poquito más a descender que a quedarse. Lógicamente, tantos cambios les ha pasado a factura. Por cierto, que este fin de semana he estado yo con jugadores, tanto de unos como de otros, y a la hora de hablar con los de G-Bots, pues bueno, pues sí que les falta ese puntito para saber que tienen que confiar en sí mismos, de que pueden ir para adelante, y que bueno, pues esperemos que todo vaya para bien en el equipo y puedan retomar el gran equipo que llegó a ser. Y que bueno, que entrenando entre todos, yo creo que pueden llegar a estar a la misma altura. Sí, desde luego, se trata de ponerle empeño y saben que pueden llegar a sacarlo. Por ahora tienen, digamos que un panorama un poco complicado, ¿no? Ya en cuanto a puntuación, en la tabla vemos que están en la parte de abajo, que han bajado mucho desde esos últimos cambios que han tenido, pero bueno, al fin y al cabo es que se les han ido muchos jugadores. Del roster original no queda nadie, el jugador más longevo en el equipo es Canarito, que tampoco hace tanto que entró, o sea que ha habido muchos cambios para G-Bots. ¿Qué decir? Esperar que se asienten, que cojan un poco de carrerilla y empiecen a sacar partidos adelante, que es lo que acaba motivando al fin y al cabo. Bueno, por ahí nos están diciendo que ya estáis diciendo a algunos jugadores que gustaría, y bueno, pues sí, esperemos que estén todos los que estáis diciendo, porque es que este año tenemos mucho potencial. Hablando de equipos también, han salido tres de los jugadores que yo creo que son de lo mejorcito que hay ahora mismo. En España, por ejemplo. En España ya no, pero al nivel superior de España. Bueno, están jugando en otras ligas, ligas europeas, americanas, incluso internacionales, como es el caso de Mixwell. Pero sí, Mixwell, Lowell, Kyrie son tres grandes jugadorazos. Era o salir junto al equipo o que acabaran saliendo ellos de uno en uno. No quedaba mucho más. Son jugadorazos y eso se ha ido viendo, lo están demostrando ahí en el extranjero. Pues sí. Recordad también que tenemos ese hashtag en Twitter, Almohadilla Master CSGO 7, jornada número 7, que empezamos hoy con el partido número 1 entre Alientech, contra Existen. Me ha dado todo el hipo ahí de carrerilla y... Sí. Y ahí podéis poner todo lo que queráis para que nosotros os podamos ir leyendo, que pues bueno, pues estamos chequeando continuamente, como bien ha hecho por ejemplo Existen, que ya ha utilizado ese hashtag live. Estamos con los mapas de caché y miras Master CSGO 7. Así que ya sabéis, ahí poner vuestros tweets que iremos leyendo. Y bueno, Aliente, que con este cambio, cuidado, porque todo cambio lo llevamos diciendo mucho tiempo. Y bueno, pues todo cambio lleva una consecuencia, y es bajar de rendimiento. Veremos a ver si Aliente pues consigue no bajar ese rendimiento, o si existe no aprovecha ese bajón. Bueno, veamos qué tal, porque al fin y al cabo han entrado dos jugadorazos igualmente, Rubenix, Pichita, pero aún así, lógicamente, no van a tener ese teamplay. Si podía fardar de algo Aliente, que al menos en nuestra liga es que estaban teniendo un teamplay espectacular, y ya los jugadores de por sí eran muy buenos jugadores todos, que conseguían eso, los uno para uno se los llevaban todos. De ahí a lo que podamos ver hoy, no podemos especular demasiado, pero al fin y al cabo es un equipo que mantiene tres de sus jugadores. El cambio ha sido quizá repentino, ¿no? Pero de la semanita o así que llevan ya entrenando, algo podrán haber sacado, ¿no? El establecer ya unas posiciones fijas, sí, que cada uno se centre en su juego. Aún así, quieras que no, es muy poco tiempo juntos. Vamos a ver qué tal se les da. Bueno, vamos a ver. Lo que sí sabemos es que en el equipo de Sixten sigue... Ya están los jugadores juntitos. Ya es Aeroth quien se queda, digamos, como quinto jugador sí o sí.
Y bueno, nos están diciendo que están empezando ya a entrar los jugadores porque se ve que se han retrasado un poquito. Falta uno de Existen. Sí, en un minuto vamos con porque cuchillos. Porque creo que es a cambio de equipo. ¡Capa! Y dos de... Mira, Flipping que ya ha llegado. Ya están todos, con lo cual enseguida se va a lanzar la ronda de cuchillos. Os dejamos esta preciosidad, esta hermosura, esta pantalla de uno de los mejores juegos que estamos narrando. Almohadilla, me gusta el counter. Es el hashtag que utilizo yo normalmente. O Master CSGO 7. Que... O Almohadilla Master CSGO 7, que también. Que no podemos estar a tantos hashtags tampoco. Sí, porque si no, yo me lío. Tú las tienes, o sea, ahí a doble pantalla. Puedo ponérmelo. Y además, mira, me lo voy a poner por si acaso alguno pone el hashtag me gusta el counter. Bueno, ya que hablábamos de los equipos, aprovechar para hablar sobre Existence, que ha dado un cambio. Parece que se han sentado, han conseguido ganar esa sinergia precisamente de la que hablábamos, ¿no? Que antiguamente tenía Alientech. Existence está haciendo un progreso. Antiguamente hará cosa de, pues, te voy a decir, 4 jornadas. No me voy a ir más lejos. Existence no acababa de dar con la clave. En cambio, bueno, han empezado a sacar los partidos de forma contundente. Contra los equipos grandes mínimo sacan un mapa. Sí. O sea que algo ha cambiado en X6. Están consiguiendo ese teamplay, sobre todo desde que están en la bootcamp. Parece que hay más dedicación, ¿no?, al juego. Y eso se está notando. A nivel individual ya no fallan a principio de rondas. Están consiguiendo el hecho de empezar de forma contundente. A veces les costaba arrancar. Y sí, poco a poco van sacando esas rondas importantes. Sobre todo las de pistolas, que tantos puntos te acaban dando. Y nada, estamos viendo un Existence que ha evolucionado. Bueno, pues el primer mensaje que tenemos en Almohadilla Master CSGO es Seoname. Almohadilla Seoname, que dice: dicen que Spongy se ha retirado, es cierto. Esto seguro que Corea lo sabía. Pues no estoy al tanto, la verdad, ahora mismo. Pero seguro que en HLTV lo pone. Con él, todo el trabajo que hemos tenido, no lo hemos visto. No lo sabemos, chicos. Seguro sí lo pone en HLTV. Si lo pone en HLTV es confirme. Hombre, está claro. Es confirme y ya está. Bueno, pues Flipping que se queda contra Scream. Cuchillo a cuchillo. Karamid contra Mariposa. Y vamos a ver si se lo tiran o Flipping sigue corriendo para intentar hacerle la 13-14. La pillería, la hombre, de están siempre, los, vamos. Están los dos a un right click. Vamos a ver qué consigue ahí. Mira, se la lleva finalmente Flipping. Pues bueno, seguramente elegirá un CT. Porque este mapa, bueno, pues le va a salir, le va a gustar un poquito más a lo que es Existen de CT. Que ves, efectivamente, ese swap. Bueno, pues van a empezar de CT. Es una buena noticia, es una buena noticia. Bueno, para ellos va a ser algo positivo. Alientech suele ser bastante agresivo en esas rondas CT al principio para acabar de anular un poco al equipo Terro, excepto quizá en la de pistolas. Al principio tratan de cerrar bastante, ¿no?, cuando van con las armas. Y eso le podría haber venido mal a Existence de principio. Vamos a ver qué tal en su lado CT. Y Alientech, que bueno, se posiciona en un lado Terro, que tampoco se da nada mal. Así que van a tener que andarse con cuidado de X6 ahí en el CT. Bueno, pues nada, pues lanzada la configuración. Con lo cual los 3 RR que se van a lanzar enseguida y comenzaremos este primer partido de la jornada número 7. Ya sabéis que hoy tenemos dos, este que estamos viendo, Alientech contra Existence, y después veremos un G-Bots contra Newskill. G-Bots buscando salvarse, la salvación. Así que comenzamos este partido número 1, jornada número 7. Existence defendiendo, Alientech atacando, mapa de Mirax, arma Kibito. ¿Qué te ha pasado? No lo sé, se me ha ido la pinza. Vamos ahí con esas USPs para X6, lado CT. Tenemos Saeastor con la P250 y Nanox que hará los apoyos. Lado contrario, son todo Glocks, como era de esperar. Y tenemos a Pitchit, a Scream y Kildrim con esos chalecos. Parece que van a ir todos a ese punto de B haciendo algo de split. Uy, 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 esto que cae, la primera baja de Pitchita. Pichita. 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 Es que si no, Pichita es un... ¿Qué pasa, Quillo? Kildrim, Scream. Viajando el punto. Entradón que ha tenido el equipo luso. Al punto, Kildrim que se lleva también la cabeza de Blasiño. Flimmy consigue la primera más baja, pero Skin ya acaba de hacer el revenge. Chamar, primera ronda que se lleva Alientech de terroristas. Sí, no, ronda rápida, Alientech no ha parado, pero sí que ha empezado a disparar bala a bala, buscando esa cabeza. Las dos primeras bajas han venido solas. Una entrada muy consistente por parte de Alientech en ese bombsite y no ha habido problemas para ellos. Va a tener que hacer Existence, bueno, va a tener que forzar. Vemos ahí las Diggers, CZ para Enanox, una P250 en Flipping y Aeroth con la 5-7 y aguantar con esos chalecos y alguna que otra flash. Lado contrario, ya empezamos a ver AKS-47, Galil, la UMP para Mark. Sobre todo, evitar hacer, o sea, evitar bajas las máximas posibles, porque, o sea, rondas de terror, las
Joder, me estoy liando totalmente. Evitar que Alien Tech haga las máximas rondas posibles de terrorista, porque a la hora de atacar sabemos que va a ser difícil. Y Alien Tech defiende muy bien, y sobre todo con esos dos monstruos llamados Scream y Kill the Dreams, que efectivamente pues nos mata los sueños que tenemos. ¡Madre mía! ¡Vaya headshot se acaba de marcar y Astor! Mientras que Flippy se lleva a dos de los de Alien Tech. Ahí está Pizzita, que también cae a manos de Nanox. Deja la bola en el suelo, se queda solo Mark. Vaya rondaza que se está haciendo el equipo de Existence. ¡Oy, oy, 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 oy! Nanox dejando un par de balas. La de humo bien tirada para proteger. Tomad, chavales, que tengo regalitos para vosotros. ¡Ja, ja! Sí, estoy a ronda para X6, son 4 contra 1. Tienen las armas de todo aliento, que las han ido recogiendo por el mapa. Y queda lo único que iba con ese subfusil, Mark, con la UMP. Tienen la bomba en esa zona de main, así que por ahora pues va a ser ronda para Existence. Veremos a ver si tiene dueño. No, pero ese ya ha caído Astor, no. Digo, a ver si se hacen el full y quitan todas las armas. Zafrando, ríe, flipping. Tercera baja que se marca el capitán, aunque Ana nos caiga. 1-1 el marcador Existen, que se lleva la contra Echo. Sí, Mark nos ha dado ahí dos buenos headshots con esa UMP, pero aún así Existen se lleva la ronda. Se ponen con 1-1. Una ronda muy importante para ellos. Si empiezan a sacar rondas a Alien Tech, los dejan en ese intercambio entre Echos y ronda de armas, Existen se hubiera sufrido. La verdad es que cuanto a nivel económico, esas rondas se les dan bien, las rondas en las que fuerzan algo. Así que por ahora, mira, Alien Tech que va a ir tan solo con un subfusil, esa Mac 10 para Mark, los más con Tech 9 o P250. Y no han conseguido plantar, así que menos dinero todavía para ellos. Una flash de nanos para mirar la zona de medio, ronda número 3. Acaba de hacer Existen lo que más raro se suele ocurrir aquí en el counter, aunque ha empezado bien Alien Tech consiguiendo esa M4 de señor Astor. No he comentado ese feeling de este partido, con lo bien que juega normalmente Rubiño, Rubenix, que se lleva también la baja de nanos, dos bajas en el equipo de Existen. Acá ha caído Kill the Dream, baja importante. Flipe por la parte trasera, Pizzita que acaba de caer a sus manos. Rendidos en mi amor. Ahí está flaseado, tiene que retroceder. Aeros que se lleva más, pero es que ha muy tocado. Lo aprovecha Rubén Ixu, esa granada de tres. Stephen Curry se lleva el gato al agua, Screen 1, Screen no. Quemado, fuego Valerio por parte de Flipping, Blastiño desactivando. Se quedaba solo, pero consigue la ronda número 2. Difícil y muy worth it para Alien Tech. Sí, la verdad es que han plantado cara a X6 en ese bonsai de A, han conseguido llevarse 4 por delante. Blastiño ha estado atento ahí para aprovechar ese fuego y cómo salía el rival de la zona de triples, pero aún así le ha costado bastante a X6 pararlos. Les ganaban el punto nada más entrar con esas Tech 9s. Bueno, Flippin ha conseguido esas 3 bajas, aprovechando muy bien las granadas, y ha sido también un poco tema de coincidencia. Se ha quedado tan solo uno de vida, creo que era Mark, zona de triples, pero bueno, ahora tiene Existence las armas, es la eco para el ente, a pesar de que han forzado. Estamos viendo bastante, ahí ya con esos mil y algo, quizá deberán de hacer con la siguiente. Deduzco que si plantan la bomba no van a tener problemas, y ese va a ser su objetivo. Por ahora van a entrar todos en el bombsite, así que no creo que tengan problemas para plantar, pero veamos qué tal aguantan en el bombsite. ¿Te imaginas que Kill the Dream también fuera español y lo tuviéramos también en la selección española? Pues madre mía, ya sería increíble. Blastiño con la primera baja, Screen, con que Kill the Dream está plantando. Blastiño con el segundo, Pizzita es el que ha caído, se va hacia Mark. Hasta luego Mark, Kill the Dream que también cae. Y Rubenis que se ha equivocado de bomba, es en el punto de A, aunque consigue la baja de Flipping y un arma, con lo cual seguramente guarde y se lleve ese arma para la siguiente ronda. Ronda que se va a llevar a Existen. 3-1 en el marcador. Se están subando. Sí, esta vez ha cubierto Existence fuera del bombsite para que no le pase lo mismo que en la ronda anterior. Se han quedado un poco más atrás para aprovechar la potencia de los rifles. Y bueno, ha sido Blastiño quien se ha llevado a 3 por delante en esa zona de toro. Así que van con el 3-1, AK-47 para Alien Tech, Rubenix que guarda ahí esa Colt. Y poco más, destacar que Nanox va con esa UMP y tenemos ya UVP a manos de Astor. Cuidado que eso despega por ahí, ronda número 5. Parece que tira esa flash, es que para que entre sus compañeros al ataque. Aparece de la nada Aeros, no consigue bajar a nadie, aunque sea media vida de Scream. Creo que hay dos por la zona de Bench, si estoy viendo bien, Blastiño en la zona de medio. Pero es que está ya ruseada la zona Bederina, que es la zona de B. No, ¿verdad? No, venga, va, pues sigo. Bomba de humo, bomba plantada. 30 segundos que quedarán al abismo. No sé si va a hacer un retake, existen. Es un 4 contra 5, pues sí, parece que sí, lo van a intentar por lo menos, aunque le está cayendo también de todo ese fuego arriba, tocado de Astor desde abajo, Kill the Dream, primera baja en Benz, la segunda que va a llegar, efectivamente, aunque se queda muy tocado, la ronda quinta que se va a ir para los chicos de Kill the Dream, con lo cual va a ser el 3-2 en el marcador, y vaya a entrar, uff, cómo está Kill the Dream. Sí, está demasiado on fire, por cuidado que van todos a por Blastiño.
Sí, encima creo que, algún, ha dejado algún tiro, así. Bueno, pues nada, finalmente cae. Rubén Ixés es el que se lo lleva. 3-2 en el marcador, ronda para el INTEC. Sí, ronda difícil para Ixés. Estaba aquí el Dream Eye en esa zona de bench prácticamente cubriendo y se ha llevado dos. Luego, cuando ya trataba de recular Existence después de ese retake fallido, porque al final han estado tanteando un poco, han tratado de entrar en el bombsite por checkers, pero no han conseguido nada. Se ponen con el 3-2, es la ronda de eco para Ixés. Una ronda muy típica de Alientech, el hecho de entrar todos juntos, hacerse fuertes dentro del bombsite, a pesar de que les causen alguna que otra baja al principio. Y son las rondas las que debe temer Existence, tienen que prepararse para cuando entra Alientech y no para cuando ya están dentro. No deben de dejar ese traspaso, ¿no? Es que de... claro, enfrentándose a un equipo, un equipo con estos bestias, también es una buena forma de jugar, es decir, que entren. Y cuando ya se les gaste pues los consumibles, ¿no? Por así decirlo. Las granadas, los humos, las flashes, tal. Pues entonces hacer el retake, ¿no? Y entrar a intentarlo todos a la vez. Esta Tati lo hacía mucho antes Kick. Lo ha dejado un poquito de lado. Pero antes lo hacía mucho y le salía muy bien prácticamente el 90% de las veces. No es mala idea, pero bueno. Alitech plantando por parte de Kildren. Se ha quedado Eastor solo. Y bueno, pues a ver si con esa AK la puede guardar y se puede ir a la siguiente ronda. Pues teniendo esa pequeña ventaja de deja una bala, saben dónde está. La flash perfecta. ¡Uy! Se lo lleva por delante. Y así que salía Rubenix. El último fichaje de Alientech por la zona de azul. 3-3 en el marcador, tenemos empate. Pues sí, por ahora vamos con ese 3-3. Alientech ya lleva esas dos rondas seguidas. Vamos a ver el AVP de Scream. Esto puede ser ya un puntito muy a favor de Alientech. En la ronda anterior ya causó estragos. Vamos a ver qué tal se le da Existence el contrarrestarla. De momento no tendremos AVP en este bando CT. Así que tendremos por ahí todas esas Colt. Con algunos con chalecos sin casco para tratar de sacar esos fuegos, flashes. Todo un poquito de más. Siempre está mejor, ¿no? Un poquito de efectivo, ¿no? Sí, en esa defensa siempre te viene mejor el tener algo más de ayuda. Y bueno, por ahora dos líneas en el mapa. Una por parte de Existence en ese lado CT, cubriendo muy tranquilamente en los bombsites, dejando ese bombsite con un solo jugador, otro haciendo cobertura desde Highway. Vemos que Nanox se encierra en la zona de sacos, pero tiene cobertura, ¿no? Por parte de Blastiño. Y en el caso de Alientech también hacían una línea, buscando ahí ese primer pick estándar, pero sin llegar a asomar. Fíjate que no han asomado más que en B. Astor, qué bueno. Se vuelvan. Bueno, pues como dato curioso de estas 6 rondas que llevamos, 3 veces ha atacado Alientech la parte de B, 3 veces que han ganado, 3 veces que han atacado la parte de A, 3 veces que han perdido. Sí, también se ha juntado un poco el hecho del antieco que le ha salido bien a Existence, luego la ronda que hemos tenido que parecía que iban a B, finalmente han tirado hacia A. Un poco los cambios que han ido haciendo lo deja bastante tocado a Eros Scream con esa VP. Y bueno, lo que decíamos, que ha sido un poco cuestión de circunstancias, pero también ha estado ejecutando mejor en ese punto de B el equipo de Alientech, que entraban todos de golpe y conseguían muy buenas bajas. Esa primera ronda de pistolas ha sido espectacular. Pero el concepto es el concepto, Kipito. El concepto es el concepto. Bueno, pues parece que se ha tirado Pizzita. Esa flash lo acaba de ver en Anox. Se tira un poquito abajo, dice, sí, asoma. Tiene a Eros en la protección, ojo, cuidado, Astor, que tiene problemas tu compañero. Ahí baja Kill the Dream, Pizzita, se lo lleva por delante. Mark que acaba con la cabeza de Astor. El humo para arriba, Enanos que está esperando. Enanos que asoma la cabeza de Pizzita, que cae rendido a sus pies. También se lleva Kill the Dream, aunque acaba con su compañero Flipping, el capitán que ha caído. Bomba plantada, se quedan con 40 segundos renovando el reloj. Cariño, ¿tienes más segundos? Sí, toma, 40 segundos más, venga, vamos. Ahí está, el retake de Blastiño. Solo, uy, qué agachada más bonita. A desactivar esa flash que se va a tirar Screen. La va a intentar porque sabe que está tocado. La granada que va, desactiva la bomba el señor Blastiño. 4-3 ronda para Existence. Sí, Scream se ha quedado bastante aislado en esa zona de juguetes. A pesar de la VP, no ha entrado en el juego, ¿no? Ha dejado bastante abandonado a su compañero. Pero es que también le ha cerrado bastante bien ahí en Anox. Una vez entrada por Checker, se ha soltado de la rafa y se han ido directo a centrarse en desactivar la bomba. Y esto le ha pasado factura ahí. Se ponen con el 4-3, una ronda más para X6. Vemos un par de famas. Lado contrario, siguen con lo mismo. No hay problemas para el Entec en la economía. De tus famas nace mi... Eso. Sí. Perdón, nada. Dejarlo. Eso son cosas que aún no se le ocurren y... Bueno, pues... Por decir algo. Ronda número 8. Ya sabes que estás en esta Master League de SocialNat. En esta recta final de la primera división. Luchando por salvarse con tan solo un puntito. Nosotros pensamos que se va a salvar.
Y contra Aliente, que tiene un hueso duro de roer. También después tendremos otro partido, ese G-Bot contra New School Infinity. Ahí sí que G-Bot se la va a jugar el todo por el todo. Necesita puntos. Bueno, pues necesita puntos sí o sí para vivir, para quedarse en primera división. Si no, pues bueno, segunda división, que tampoco se vive mal. Sí, también. Tienes que jugar el doble para acabar y ir ganando, lógicamente, para sacar el doble de... El mismo número de puntos, que diga. Pero al fin y al cabo, esa segunda división está ahí para algo. Y los mejores podrían estar tranquilamente en esta primera. Así que no dudo de que, aunque G-Bots acabe cayendo a esa segunda división, pues por tema de clasificación, que vayan a seguir dando el todo por el todo ahí. Así que por ahora no creo que les preocupe tampoco del todo. No lo creo. Bueno, pues nada, atacando ahora la zona de A. Blastiño con el primero, Flipping que se lleva el segundo. Ha caído Blastiño y ahora Flipping también. A manos de Kill de Brin, que se ha dado la vuelta, también se lleva enanos por delante. Este hombre, ¿de dónde ha salido? Por Dios. Bomba plantada, Aeroz que asomaba por el humo. Las prisas llevan al error. Ronda para Nientek. Encima plantan dinero para la saca. Sí, no deja oportunidad alguna aquí. Tiene tres bajas para él en esta ronda. Ese bombsite que ha dominado a Aliente a la perfección. Blastiño, muy buen posicionamiento. Se quedaba ahí sí. Haciéndoles un poco la trama, ¿no? Les buscaba la espalda, pero se han puesto tres en línea y no ha podido reaccionar. No daba para tanto esa call. Así que nada, toca la ronda eco para X6. Apenas tendremos esa Digger con chaleco de Blastiño. P250 en Rivas. Como veo ahí el Nick, en el señor Flipping. Sí, Rivas. Y Screaming que acaba ya con Blastiño, siempre Rivas cubriendo esa zona de corta. Pues primera baja importante. Esas balas, lógicamente con estas armas, pues bueno, pues Aliente tiene la de ganar. Encima, pichita se que... Se alinearon. Se alinearon los planetas y consigue pues esa doble baja. Se quedan con dos en existen. Ronda rápida, recordar ese hashtag que tenemos. Almohadilla Master CSGO 7 para ponerse en contacto con nosotros. Como ha hecho Kevin Leiva, más dice, curiosidad. Teniendo un aim controlable y unos reflejos buenos, es posible ganar la partida, aunque se manquee un poco. A ver, sí, como posible es. A ver, el counter puede pasar siempre las cosas más increíbles. Hay de todo y más en el MM, ¿no? Sí, verdad. No sé. Ha habido veces... Hoy Aeroz está un poquito pichipichán, pero ha habido partidos que Aeroz ha estado pues espléndido. Y a lo mejor, pues... Bueno, Aeroz también se ha encontrado que está en el... está de fijo en el bombsite pequeño. Claro. Sufriendo la entrada múltiple de Alientech, porque cuando entran 5 de golpe y eso, la verdad es que cuesta parar. No, puede también que no sea su día, pero de momento Existen se está sufriendo. Fíjate que ya es la doble eco, todavía no han tenido esa oportunidad quizá, ¿no? De combatirse ahí armas con armas. Han tenido apenas 3 rondas de estas, 4. Pero bueno, 4-5, de momento existen, está ahí para ese 4 así sin empezar a remontar, a ver si lo consiguen, pero Alientech se está poniendo duro. Vamos a ver si después de esta ronda con algo de armas empieza Existence a hacer su juego en CT, pero suelen dar más caña en terro también. Hay un dato bastante curioso también, que Alientech ha plantado prácticamente todas las rondas menos una. Sí, es muchísimo dinero. En esa segunda ronda no plantaban, pero es que siempre que han tenido un poco la ronda a su favor, han aprovechado para plantar. Juegan mucho al hacer una plantada rápida, entrar todos de golpe en el bombsite. Y eso se está notando en dinero. Siempre sacan ese pequeño extra. Y por mucho que pierda Aliente, que hay un par de rondas, acaba sacando. Rubenis, que se quedaba tan solo a dos. Eso lo había visto Enanos y dijo: guapo, pues yo voy a por ti porque sé que estás tocadísimo. Pero es que sacó esa Deagle, esa mini AWP que lo hemos bautizado, porque dicen las malas lenguas que hubo una actualización que la busteó y tal. Son leyendas, pero es que ahora da de una forma espectacular. 6-4 en el marcador, ronda para el Inter que vuelve a plantar. No, si algo está claro es que la Deagle no se comporta como siempre. No sabemos desde cuándo, pero algo ha hecho por ahí Valve. 4-6 ya, tenemos armas para Existen. Astor que se pone con el AWP. Esto va a ser importante para el equipo de X6 si consigue calzar esa primera baja. Podrían empezar a hacer mejor su juego, ¿no? El no tener que soportar la entrada de 5 jugadores de golpe. Y más sí, como los que son los de Ariente, que tienen mucha coordinación. Vamos a ver qué tal se les da. Bueno, veremos a ver ahora en esta ronda número 11. 6-4 en el marcador a favor de Alientech. Bueno, pues existen ya, así que tiene que empezar a evitar esas bajas, esas rondas. Y bueno, pues apretar más esa tuerca para poder llevarse prácticamente todas las rondas que quedan, que son contando con estas 5. Pues ahí estamos viendo en Anox. Aeroz es lo que estaba diciendo, es que Aeroz tiene una posición ahora mismo bastante, digamos, agresiva, por así decirlo. Esa zona de checker siempre es más...
menos fácil de defender. Sí, están cambiando. Ya no se quedan tanto en el punto como hacía al principio Systems. Acaban asomando un poco más. Incluso hemos visto como en la zona de main acababan asomando alguna que otra ronda. Y fíjate cómo han cubierto esa zona de medio con tres jugadores. Perdona, ahí está Flipping consiguiendo la primera baja con la ayuda de su compañero Lastiño. Enanos que se mete en Starline. Dice, bueno, pues yo voy para adelante porque están rusheando la zona de A. Ahí está Rubenix, una baja pichita que ayuda y se lleva a Blastillo por delante. Han empezado bien los chicos de Arenteca atacando la bomba que ha sido plantada 40 segundos. Hay Scream con la baja de Nanos con esa VP. Acaba de ver Kill the Dream. Perdón, Scream. Con esa mirilla Flipping. Y ahora lo que le hace el retake a Rubenix. Se queda el 1-1. Clutch que tiene ahora mismo Aeroth contra Mark. Uff, qué headshot. Se acaba de marcar Mark, que no había aparecido prácticamente en esta primera mitad. 7-4 en el marcador, sí, sumando al Intec y van 4. Sí, estaba yo deseoso de ver un clutch como este. Mark contra Aeroth, dos muy buenos clutches, la verdad es que hacen bien de playmaker, pero lo ha solucionado rápido Mark. Ha conseguido ese headshot rápido y se pone con el 4-7, ronda eco de nuevo para Existence. Se le empieza a marchar un poco este lado CT a Existence. De momento 4 rondas nada más. Alientech seguramente marque esta, un 4-8 es difícil de combatir luego. Uf. Vamos a ver qué tal empiezan después en esa ronda de pistolas, pero por ahora Existence algo desaparecido, ¿no? En estas últimas rondas. Zack de Rubino, finalmente se lleva la cabeza de Astor, dejaba tocadísimo en Anox. Pues sigue haciendo entrada, pero claro, se ha quedado Flipping solo en esta posición, atravesando esa caja. Que como si, bueno, si lleva algo dentro ya, que no lo reclamen. Eso está podrido. Bomba plantada, ronda número 12. La ronda que parece que se va otra vez para los lusos. Y el ente que está sumando muchísimas rondas en esta parte terror. De Anox que ha conseguido la AK y a guardar pollo para cenar. Sí, bueno, no sabemos qué cenarán hoy, pero de momento con 11 de vida poco puede hacer. Vamos a ver si consigue aguantar el tiempo que queda por explotar esa bomba. De momento Killdream aguantando ahí en el bombsite. Y Enanos, pues que tiene que guardar esa AK, no como sea, así que podrían sacar armas para la siguiente. Todos superan esos 2000, pero siempre es mejor. Bonus. Van a entrar en bonus ahora, quinta sí. Ronda. Bueno, lo malo del bonus significa que llevas 5 rondas perdidas, pero bueno, al menos sacas algo más de dinero para la ronda siguiente. Será AVP para Astor. No, si consiguen sacar el doble AVP. Cuando se ponen Astor y Flipping a llevarla, suelen sacar buenos resultados, ¿no? Les hace algo más fácil ese lado CT con esa setup de doble AWPer. De momento parece que no van a tirar de ello. Nah, por dinero no parece. Es más, se la dan a Flipping para que cubra ese punto B seguramente. Y Aeroth que se va a medio a ayudar a Enanox. Sí. A ver si con esta nueva posición. Muy activo en el medio ahora. Con esta, se ve mejor. Mira, Aeroth, ahí estamos haciéndose la primera baja. Smart, quien acaba con ese en las manos de Aeroth. Segunda baja para Aeroth. Finalmente Rubenix, que se lo lleva. Pero han dejado al equipo con dos. Al Killdream y Rubenix, los dos juntitos, tirando arriba al fuego. No. ¿Por qué? Si lo iba a cantar, ¿por qué no lo tira? Por Dios. Pues parece que se van a hacer ese busteo. Sí, para irse a otra zona, por cambiar... lo menos. Killdream. Hacer un poquito ese salvaguarda desde arriba. Le acaba de mirar ese cañoncito. Blastnik le deja en el suelo. Rubén es que se ha quedado solo. Vamos a ver ese 3 contra 1 a favor de Xyz en la ronda número 13. Que parece que ya huele a Aliens. Ya huele a Aliens. Plantando ya Rubenix, tenía mucho tiempo, pero bueno. Bueno, y no digas mucho lo de Alien por el logo de Existence, porque Alientech. Ah, pues también es verdad. Estás ahí. Ya me han jodido ya me han tocado la moral. Bueno, pues ese flash arriba de Nanos para que entre sus compañeros. No lo han visto. Y piensa que está en el punto, pero está muy bien posicionado. Buena girada de Blastiño. Golpecito de muñeca. Quinta ronda para Existence. Sí, muy bien Blastiño. Estas dos últimas bajas se quedan mayonesa para conseguir la primera. Está muy bien Existence. Han preferido dejar que plantara el rival y aún así Alientech ha tratado de darle la vuelta a la situación, ¿no? Salirse del punto, tratar de conseguir esa baja para ponerse en el 2 contra 2 y una de dos, o tirar al punto de A. Total, tenían tiempo, tenían esos 50 sí. segundos. O acabar plantando en ese bombsite. Finalmente han plantado en B después de quedarse en el 1 para 3. Así que bueno, como mucho han sacado algo más de dinero para esta ronda número 14. Y ya tenemos el doble AWP del que hablábamos. Flipping y Astor con ellos. Vamos a ver en el lado contrario el AWP de Scream, que no consigue enlazar el tiro. Eso sí, le ha dejado bastante tocado a Flipping. 35 de vida. Le ha hecho la raya del pelo. Le ha hecho ahí... Y le ha dejado ahí tocaete. Bueno, por ronda 14. Disfrutando de este partido de Counter. Existen contra Alientech. Luchando Existen por ganar algún puntito, aunque sea uno, y ponerse ya pues en la salvación de esta primera división. Cuidado que te queman, nen. A ver, los que retoma su posición y se vuelve a la zona de B. Flipping, que estaba en la cabeza, pues parece que está siguiendo pues, un poquito para atrás. Nos deja una bala. A ver, no lo estaba escuchando, vamos a ver. Porque está Flipping
No, estaban en pantalla. Yo creo que se habían cruzado. Y mira dónde está Eroth. Es que les va por detrás. Pues mira, no se da ahora cuenta Kilderin que se lleva a Eroth. Y está retomando en Anox. Para el cuidado porque la llamada salvaje ha hecho maravillas. Acaba de despejar el punto de A en Anox, que conseguía atravesar tanto Bench como al señor. ¡Uy, pinchito de Astor! Finalmente cae a manos de Skrin con este fuego Valirio. Blastillo que acaba con Mar. Se queda Skrin solo. Tienen 35 segundos la bomba que la tiene él en su poder. Ahí está Skrin que deja tocadísimo a Blastillo. Pero ese salto ninja in the flower que evitaba la muerte. Y se lleva por delante al último componente de Alientek. 8-6 en el marcador. Última ronda de la primera parte. Te ha salido ahí el chiquito que llevas dentro. Muy buena ronda de Astor consiguiendo ese pincho, ¿no? en extremis. No, no han conseguido plantar la bomba. Y Astor se estaba quemando por ese molotov. Consigue sacar la doble baja. Aguantado lo justo para ello. Se ponen con el 6-8. Son dos rondas importantes para Existence. Le pintaba mal la partida con un 7-8. Vale, que no es un resultado estándar. Sería mal resultado, ¿no? Para un lado CT. Pero aún así están tratando de salvarlo. 4 contra 5. Tratando Kildrim de enlazar esos tiros a través del humo. Pero está guardando ya en la zona de medio. Pues la primera baja será marcado. Se ha llevado a Enanox. A Enanox que hace que se trata el equipo. Ese Pichita. O Pichita. ¡Miau! El que ha caído a manos de este jugador. Sí, es muy malo. Sí, es muy malo. Sí, Rubenix ha avanzado a la zona de medio. Más atrasado sus compañeros. Se engancha al señor Blastiño. Headshot para él en medio, que también estaba flipping. Que consigue la baja de Skrin atravesando prácticamente su zona. Ahí Astor que deja a Rubenix. Pues tomando el sol. El 2 para 3. Le han dado la vuelta a la tortilla. Existe en esta ronda número 15. De esta primera parte, abre y hasta luego. Astor coge la VP. Y cuidado con Kildren y AWP. Eso en la misma frase es peligro total. Vamos a ver, mal con Aeroth, dejando otra vez al equipo de Existen en desigualdad con el capitán y su AWP. Lo tiene bastante difícil. Eso 2 para 1. Sí, la bomba de humo que cae. Pues está esperando Mark, por si acaso viene por detrás. Sería baja importante. Lo está escuchando. Cuidado con esa VP. Cuidado con esa VP porque se lleva uno ya segundo también. Flipping que acaba de hacer una triple, salvando a ese equipo de esa ronda espectacular de lente que le daba la vuelta doblemente a su contrincante, poniendo ese 8-7 a favor de los lusos. Sí, muy buena Flipping. Conseguía ganarles las espaldas, aprovechando el humo del rival. Ah, finalmente conectaba una bala de AWP y a partir de ahí con la P250 acababa. Con el que estaba plantando se ponen con el 7-8. Ha conseguido Existen remontar esas tres últimas rondas. Ronda de pistolas importantísima para ellos, para que cojan confianza y algo de dinero en este lado Terro y acaben marcando esas tres primeras. Por ahora creo que la mayoría de sus esperanzas residen ahí, ya que Alientek tiene una defensa muy férrea en este mapa de caché. Pero férrea de ferrita. Sí, no, de hierro, hierro. De que. Sí, sí. Ojo, sí. ¿No? Ojo. Madre mía. Ojo, bueno, cuidado. Pues nada, ojo, cuidado. Cuidado. Bueno, pues 8-7 en el marcador. Empezamos la segunda parte de este partido. Primer mapa, atacando ya los de Existen. Flipping que cae, aunque se llevaron por delante a Pichita. Era stack de 3-4, mejor dicho, porque caía uno rápidamente. Nanos, que se junta con sus compañeros a atacar a cabeza donde se encuentra este hombre. Skrin, que ha caído ya a manos de Astor con la ayuda de Nanox. Cambiar de arma y Astor, porque dice que, bueno, pues esa... Como que le da más feeling. Le da más... Y aquí para hacer el headshot. Bueno, pues nada, Nanox. En el punto, en Gota se encuentra, si no veo mal, Blastiño. Esa Tech9 puede pasar factura, va con chaleco Kildrim. Sí, porque se han cambiado. Bueno, Rubenix es el primero que ataca. Ahí es Astor que acaba con Rubenix, pero caía su compañero Blastiño. Enanos que también se van a por el señor Astor. Intentando saltar, y bien lo decía Kibito. Esa Tech9 puede hacer estragos, lo hizo, desactiva Alientek. Por manos de Mark. 9-7 en el marcador, cogiendo ventaja de 2, Alientek. Sí, el 3 para 3 que lo resuelve Alientek en ese retake del Bonfight TV. Conseguido una ronda relativamente sencilla, ¿no? Porque hemos visto cómo acababan resolviendo. Parecía que estaba algo más complicada, pero es que Existence no ha acabado de cubrirse el uno al otro. Se han visto solos en los duelos 2 para 1. Y finalmente, pues van a tener que tirar de Tech9s. Lo han hecho bien en la segunda ronda de esa primera mitad. Veamos si en esta, en el lado terror, lo consiguen. Puede resultarle incluso más fácil, teniendo en cuenta que están en el lado terrorista y que son ellos los que tienen que entrar todos de golpe en ese bonsai. Bueno, pues atacando a los chicos de Existence. Rápidamente, raudos. No puedes entrar de 1-1 porque entonces se te llevan por delante la doble baja. Aquí Kildrim que se va a la tercera. Ojo, cuidado que la quinta puede llegar. Se queda solo Flipping. Vaya rondazo, se acaba de marcar Kildrim, llevándose a 3 bajas, perdón, a 4 bajas. Flipping que finalmente cae a manos de Rubenix. 10-7 en el marcador.
Alien Tech tiene un jugadorazo. Sí. Y hay que decirlo. Sí, increíble cómo ha resuelto en esa situación la Colt. Que al principio, bueno, Rafa Gotes ha llevado por delante a uno. Ha empezado a calcular un poco ya a la cabeza. Le quedaban pocas balas. Tira de Tech 9, esa fatídica Tech 9 que robaban en la ronda anterior. Se ponen con el 7-10. Ronda importante para Alien Tech. Lo tendrán más sencillo ahora que Existence tiene que tirar de Echo de nuevo. Y bueno, podía haber sido la ronda de X6, pero no les han dado chance. Así que van a tener que tratar de hacerlo con esas Glock. Plantar la bomba al menos. Y ya de cara a la siguiente. Vaya granada. 13-16 de vida para Astor y Aero. Teledirigida. Una baja, segunda baja. Marque se va a la tercera con la ayuda de ese granadote que había caído sin complastiño. Cae Nanox. 11-7 el marcador. Y veremos si comienza la ronda de armas, que sí debe llegar ya. Sí, tenemos ya ahí las AK-47. No va a haber AVP para Astor en esta ronda. Y vaya timings con las granadas por parte de Alien Tech. Vamos a ver si Mark consigue sacar, bueno, quitar esa UMP, tiene ahí 8000, parece que la va a guardar una ronda más. Le ha venido bien en esta ronda anterior a su compañero, creo que la han acabado intercambiando incluso. Y bueno, por ahora las AK-47 de Existence, que empiezan a ser sus oportunidades claves, ¿no? Empiezan abriendo mapa en esa zona de medio, tres jugadores de Alien Tech rusheando la zona de B. Sí, lo está haciendo perfectamente los de Alien Tech. Sagnada que llega dejando 20 en el suelo de Nanox. Rubenix con uno. Aerox que se la devuelve. Se queda 20, pero puede atacar. Y Pizzita que haga ruseado. Se encuentra con el primer S de Astor. Abajo el señor de Existen, dejando también tocado al señor Nanox. Aunque van a poder plantar el 3 contra 3. Esa granada, cuidado, madre mía. De 3 Aerox calla. Stephen Carr que está en los dos equipos. Bueno, normalmente defendiendo, pero bueno. Esa flash perfecta, no, que se la come totalmente. Lo engancha el señor Scream. Marcon Blastiño. Hasta luego, buenos días. Ronda para Alien Tech, 12-7. Y empiezan a ser 5 rondas de diferencia. Muchas rondas de diferencia, sí. Sí, una ronda difícil para X6. Empezaban fuerte con esa primera baja en medio. Pero es que Alien Tech ha decidido por rushear ese punto de B. Y una vez empezaban a llegar al bombsite. Te iba a decir bomba ya plantada, pero es que le ha caído una granada en la cabeza al que estaba plantando justo en ese momento. Acaba de plantar y uno menos. Acaban con dos bajas simultáneas y no tiene dinero Existence para afrontar esta ronda. Va a tener que ser ronda anti-eco con esas Tech-9s Deagles. Y 7-12, nos vamos a ir al 7-13 seguramente. Vemos si consiguen algo con estas armas, pero está siendo complicado. Alien Tech que está empezando a cerrar ya este mapa. Bueno, pues lo que tiene que hacer es ahora, pues eso, cerrarlo, que es imprescindible para llevarse ese primer mapa. Madre mía, Blastiño lo acaba de hacer, el trade a Scream que se llama de Astor. El fuego que ha caído, se cambia de arma y dice, toma, la VP. ¿No han cogido la VP? Parece que no han cogido la VP. Una baja de Killdream, otra baja que llega, Pizzita que acaba de cubrir perfectamente a su compañero y se queda Flipping solo consiguiendo la baja de Killdream. Le están tocando por todos lados, creo que estaban atravesando. Headshot de Flipping, llevándose la segunda, perdón, la segunda. Le quedan otras dos. Desde arriba Mark le deja una bala perdida, pero la evita perfectamente a lo Matrix. Yo puedo con todo, dice ahora mismo Flippy. Está haciéndose muy buenas rondas. Luego que cae, lo enganchó Mark. One shot, one kill de M4. 13-7 el marcador. Y entramos en bonus. Sí, no se lo ha dejado fácil Existence a Alien Tech en esta ronda, pero aún así nos solo han quitado esas tres armas. Ha conseguido resolver Mark ante Flipping. Se ponen con el 7-13. Tenemos a VP para Astor en ese lado terrorista, la primera que veremos en este bando para Existence. Y Scream que también va a ir con su VP en el lado CT. Puede haber ahí un buen duelo de Aupers. Sí, ¿dónde va Scream? No lo estoy viendo ahora mismo. Pues 6. Lo tenemos precisamente en esa zona de rápida. Se ha ido a rápida, con lo cual el duelo de VP puede venir o no, porque está Aeroz ahí. Bueno, pues ahí está Aeroz. Vamos a ver. Uff, Scream que lo deja en el suelo, tumbado. Esa primera baja que se lleva Alien Tech, que existen, se queda con 4. Claro, es lo que estábamos diciendo en la primera parte. No le des rondas a Alien Tech, que cuando tenga que defender va a ser bueno, Alien Tech es un equipo muy fuerte en ambos lados, pero es que en terror es bastante devastador. Aún así ha aguantado bastante bien Existence. El último tirón, ¿no? Esas tres últimas rondas han sido lo que les ha salvado medianamente ese lado CT. Pero aún así un 7-8 es mucho. Más que nada tendría que ser un 8-7 a su favor, 9-6 es lo más común, ¿no? Pero aún así Alien Tech les ha pasado por encima en ese lado terrorista. Y ahora ha tenido la oportunidad de X6 en su lado bueno, en el lado terror, de empezar a enseñar sus cartas, pero se han visto un poco cortidos, ¿no? En cuanto a economía. Sí, y encima es que están atacando muy bien esa granada, ese fuego perfecto, Blastiño. A pesar de ello, se lleva la primera baja. Skidley Dream, Pinsita que cae a manos de la UEP del señor Reastor, que cae a manos de Mark. Flipping con Rubenix. Y
ahora también Enanos ha acabado con Mark la ronda, que parece que se va a llevar a Existen. Arriba Skin con esa AWP, esa Flash, para ver si hay alguien ahí. Recordad que saben que están con AWP. Si hubiera disparado, pues tiene que estar por ahí. Pero retoma Skin, va a guardar. ¿Cómo va la economía del Alien Tech? Pues mira, por ahora les sobra el dinero. Wow. Tenemos 2.300 en Killdream. Scream, consiga guardar el arma o no, va a tener dinero. Y el resto de compañeros, pues fíjate, tenemos ahí a Rubenix y Mark con 7 y 10.000 que pueden dropear tranquilamente. Incluso el señor Pichita. Así que por ahora no es problema la economía para el Intec, teniendo en cuenta que no han perdido ninguna ronda en este lado CT. Cucu, tras. Flipping que cae, abre la puerta para. Pues, por si acaso, ¿no? Sí, para Israel, por si acaso está por aquí. Pero bueno, ronda que se ve, existen 13-8 en el marcador. Una más para X6, esta vez en el lado terrorista. Ronda importante para empezar esa remontada. 13 tiene ya Alientec, le quedan ahí 3 para acabar de sentenciar el partido. Veamos si consigue Existence pararlo. Tenemos de nuevo la VP para Eastor, la sacas 47, Blastiño con la Colt. Veamos qué es lo que consiguen. De momento va a ser Alientec el que vaya apostando fuerte por esa zona de medio, donde suele jugar bastante X6, sobre todo los lados terror. Veamos si consiguen ahí algo. Ya está probando los saltos Screen para ver si hay alguien. Blastiño con Mark, Kildrin con Enano, se le devuelve a Aeroth en esta ronda 22. Uy, pues es que creo que ha visto un algo y ha dicho, mejor me voy de aquí. Esa doble flash perfecta para entrar a él, que consigue la cabeza de Scream, resolviendo un poquito el problema que tiene con las rondas. Flipping ahora con Rubenix, se queda Pichita. Cada vez que digo este nombre me acuerdo de Telepizza, macho. Qué hambre. Ronda que ha plantado Existen, 13-8 en el marcador. Cambia Pichita de arma y hasta luego, muy buenos días. Porque esta me la quedo yo, que las colecciono y esas cosas. Otra ronda que le cede a Existen. Y está atacando muy bien ahora Existen. Ha cambiado el chip, ha cambiado la forma de atacar, de moverse. Y lo está haciendo bien ahora contra los portugueses, ¿eh? Sí, más contundentes, más rápidos. Han ganado esa zona de medio que precisamente Alientec había puesto ahí 3 jugadores. Esto le ha venido incluso bien a Existen. Conseguían algo de... esas primeras bajas sorprendiendo, entrando todos por boosting, incluso uno de ellos por la zona principal. Así que le ha venido incluso bien a Existence que Alientec reforzara esa zona. Pero tienen que andarse con cuidado. A la que empiecen a entrar un poco a lo brusco, Alientec empezará a reaccionar a ellos. Saben hacerlo bien, saben tirarse hacia atrás en los bombsites y hacer un buen crossfire ahí, cubrirse el uno al otro. Así que Existence no puede quedarse en el vamos de rush. O sea, tienen que empezar a cambiar un poco las tácticas, aprovechar que al Intec le empieza a faltar dinero. Fíjate esas famas, ha tenido que dropearle Killdream y la VP a Scream. Y bueno, si consiguen esta ronda sería el 10-13, eco para al Intec seguramente, así que tiene que acercarse los señores de Existence. Vaya torta, se acaba de marcar Scream, llevándose a Flipping, intentando ser busteado. Recordar que después tenemos ese partido Newskill contra G-Bots. Y recordad ese hashtag almohadilla Master CSGO 7, jornada número 7. Sí. Master CSGO 7, donde podéis poneros en contacto con nosotros, que podéis decirnos lo que queráis, como está haciendo System, como por ejemplo acaba de hacer Newskill, que por eso he dicho lo del tweet, porque lo estaba ahí revisando. Uh-huh. Y podéis estar ahí poniéndonos lo que queráis, vuestros comentarios, vuestras opiniones. ¿Cómo veis a System en este partido? ¿Alguien está muy fuerte? ¿Podría System ganar? Ahí lo podéis poner en ese hashtag de Twitter. Jornada 7 ya. Jornada 7, cerrando, es la prácticamente última. Quedan un par de partidos de las 6 y los 4 de esta. Esta jornada y 2 partidos más. Sí, sí. O sea, cerrando ya esta pandown. Efectivamente, abriendo Aeroth. Hola, ¿hay alguien? Sí, pues así una flash que se acaba de comer perfectamente. La granada también, pero no lo quita prácticamente nada. Rotando los chicos de Alientec. Se tira el humo Killdrin y dice, pues ahí te queda. Ahí te quedas, muchacho, que yo me voy corriendo. Pues espérate que han hecho el este de que se van y Mark se acaba de quedar a 6. Y Aeroth llamando la atención. Granada por aquí, granada por allá. Eso está haciendo perfectamente. Se acaban de ir, tienes para allá. Se ha quedado solo Rubenix. Rubenix. Yo también sí, pim pam. Rubenix que queda a manos de Enanos. Ha caído Aeroth con esa famas de Pichita. Y a plantar ahora el retake que tiene que hacer el Intec. Se queda la GOTV aquí. Pero vamos a ver si puede cambiar a Aeroth. Está protegiendo. ¡Buah! Acaba de dejar también a Skin a 11. A los que se queden en el punto. Retoma un poquito la posición. Aeroth, eso no lo veía. Blastiño con una. Aeroth con el segundo. Blastiño que ha caído. Manos de Killdream. Va a intentar desactivar a Aeroth. Casi se hace la heroica. Va a poder desactivar Mark. Quedándose tan solo a 6. Pelar la ronda. Se va para Portugal.
Alien Tech 14, Existen 9. Faltó ahí media bala prácticamente. Márquez finalmente consigue defusar la bomba. No llega por el AVP, pero se mantiene con esa AK-47. Va a poder rescatar armas al Intec en esta ronda. La ronda clave para Existence, para acabar de empezar a dar ese subidón, ¿no? En el lado terrorista. Dejaría al Intec en eco, pero no lo han conseguido. Se va al Intec a la 14ª. Está preparando Existence ya esa ronda número 24, en la que tienen AVP. Todos con rifle. Han conseguido sacar ahí armas prácticamente donde no las habían. Pero bueno, van bien equipados en cuanto a humos y demás. Y están un poco parados, tratando de preparar humos, molotovs a alguna zona. Ganar seguramente el medio hacia B. Bueno, vamos a ver si conquistan esta zona que dices. Bueno, la táctica ha estado bien. El hecho de llamar la atención en B e irse a otro sitio. El hecho de ir a A, hacer ruido como que te vas. Sí. Y quedarte ahí es de pillería, es de flipping. Y bueno, pues eso se les da bastante bien. Pero no salió de todo bien. El retake que hizo Alitec fue muy bueno. O sea, doble flash ahora de Astor, que lo tira para que Enanos entre. Y están a por todas. Uy, Enanos, que no lo veía. Está protegiendo a su compañero. Killdream, Pizzita, Skin con Aeros. Blas que consigue la primera baja. Pero es que está Killdream perfectamente posicionado. Triple baja que se marca. 15-9, décimo quinta para el Intec. Sí, Killdream, un jugadorazo que está consiguiendo bajas donde no las hay. Fíjate cómo traqueaba a través del humo el enemigo. Sí. Se hace con 3 en esta ronda, se ponen con el punto de partido. 9-15 y Existence no tiene dinero. Vemos una Galil para Aeroth, otra para Astor, pero los demás van a ir con esas Tech-9s. Se complica mucho el partido de Existence. Mucho, muchísimo. Se está complicando Existence. Este primer mapa. Recordamos que es el mapa caché elegido por Alien Tech. Sí. Con lo cual, bueno, pues luego nos iremos a Mirage. Pero el problema es que ya solo pueden luchar si ganan Alien Tech por ese puntito, ¿no? Por ese empate, ese de oros que tenemos. Enanos con primero. Enanos que se lleva Rubén y también cogiéndose armas. Plantado el equipo de Existen. Buen inicio que acaba de tener. Así que de Existen. Ahí está Flippy también, que se lleva Killdream. Esta Tech-9 todavía está rotísima. Esa granada que llega en Anox, se queda a media vida, haciendo un poquito de ruido por aquí Pichita, pero están retrocediendo. Esa VP y la AK que van a intentar guardarla. Las tres restantes armas las han cogido ya los de Existence. Y bueno, pues Flipping que ha caído, aunque le ha dejado el arma a Enanos, con lo cual ha estado bien. Ronda que se va a llevar Existen. Ronda que le dice Alien Tech que aquí no acaba el partido, ¿eh? No, ni mucho menos. Muy contundente Existence en esta ronda. Apenas tienen un par de rifles. La entrada de Enanos. Wow. Tech-9 en manos. Se lleva dos por delante. Bastante potente, ¿no? Esa entrada que ha tenido ahí. Se ponen con el 10-15. Esas dos primeras bajas han sido importantísimas. Finalmente acaban con un tercero de Alien Tech. Y bueno, por ahora son 5 rondas de diferencia para llegar a ese overtime. Va a tener armas Existence. Tampoco van a ir sobrados. Pero bueno, en el lado contrario están en la misma situación. Tienen que forzar a Alien Tech. Quieren cerrar el partido. Vemos por ahí esas CZ-75. 5-5-7 y el par de armas que conseguía guardar Alien Tech en la ronda anterior. Bueno, pues nada, ronda 26. 5 rondas que quedan encantando con esta. Y veremos a ver por qué System va a luchar el todo por el todo. O sea, sí, van a intentar llevarse esos 3 puntitos y darse mejor para luego esos seedings que tendremos en esas lanes. Bueno, pues entrando por la zona de B, a rusear la zona de B, donde se encuentra este hombre Pichita. Esa fue la perfecta. ¡Oh! Final, se llevan 2 por delante. Tiene que retroceder Killdream con Blastiño. Se quedan Enanos con la vida. El retake de Killdream. Esa USP, Mark, que vienen a ayudar. Flipping que acaba con Mark, el que llegaba rápidamente. Pero viene Rubén y por detrás. 16-10 en el marcador. Ronda para Alien Tech en ronda eco. Vaya partido que se acaba de marcar Alien Tech. Y existen intentando pues lo inevitable. Sí. El primer mapa que se llaman los rusos. No ha jugado del todo mal Existence, pero ha sido más contundente Alien Tech y lo ha demostrado. Lado terrorista muy consistente y empezaban con ese 8-7. A partir de ahí sí que quizá Existence ha fallado en alguna que otra ronda al principio, en ese lado CT tan complicado. Lógicamente, con el lado CT siempre sufres algo más de dinero, ¿no? No puedes tenerlo todo y a la que pierdes un par de rondas estás en eco sí o sí. Por parte de Alien Tech han hecho un lado CT en el que no han sufrido en exceso. Ha empezado a remontar poco a poco. Existence parecía que tenía la oportunidad. Se les ha escapado una ronda clave. Sí. Cuando todavía estaba con 13 rondas Alien Tech. Y a partir de ahí ya el partido se ha cerrado prácticamente para los portugueses. Nos vamos al segundo mapa. Vamos a estar en ese Mirage. Elección de Existence. Vamos a ver si tienen ahí algo más de suerte. Pero bueno, de momento GG para Alien Tech en este primer mapa. Ya se llevan un punto mínimo asegurando esa primera posición en la tabla.
Bueno, pues nada, pues primer mapa que acabamos de ver. La verdad es que lo ha jugado muy bien el sistema, pero Aliente que ha estado superior, como bien estaba comentando Kibito. Volvemos enseguida con ese segundo mapa entre Aliente contra Existe, que será Mirage, como no, en esta primera división. Existen luchando por ese pequeño puntito para conservarse y quedarse arriba en primera división. Volvemos enseguida, hasta luego. Hasta ahora. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a otro mapa que tenemos entre Aliente contra Existe en este partido número 9, jornada número 7, segundo up and down de esta primera división en la Master League Social NAT de CSGO. Kibito, muy buenas tardes, ¿qué tal está? Muy buenas tardes, pues aquí andamos. Andamios, aquí andamios. Aquí andamios. Andamios los que hay ahí preparados ya en Mirage. Nos vamos a ir a ese mapa con los chicos de Existence contra Aliente, los portugueses que han ganado ese primer mapa con un 16-10 en caché. Y bueno, nos vamos a un mapa en el que, bueno, vamos a ver qué tal se les da. Existence lleva ahí esas 4 victorias. Aliente todavía no lo ha jugado en nuestra liga, así que por ahora, bueno, puede ser ese punto de inflexión para que X6 saque un puntito más y empiece a seguir ese ritmo que tiene, ¿no? De empezar a ganar partidos contra... Bueno, partidos... A ganar mapas contra los equipos grandes. Efectivamente. Ya que no acaba siempre sacando los 3 puntitos, pero lleva un buen inicio de... Bueno, un buen final de temporada. Sí, vamos a poner ahí también la barra de vida que siempre se cae. Pues, ¿qué me dices? ¿Que estamos ya en cuchillos? ¿Estamos ya ready? A cuchillos, que nos vamos. Vamos para adelante. Vamos para adelante porque existen... Está en la parte CT Aliente, que es la parte terrorista para... Hacer esa ronda de cuchillos. Recordar para lo que vengáis, para que hayáis venido pues a hipear, que nunca habíais estado en una retransmisión de Counter Strike. Esta ronda determina quién tiene la potestad para elegir si estar en CT, empezar la partida en CT o empezar de terror. En este caso ha ganado Alientech. Hace un swap, hace un cambio entre equipos. Pues Alientech estará de CT. Sí, vamos a ver qué tal. Yo esta no vez cambiar nada. Comenzamos al revés. Tenías ahí ya todo preparado, sí, ¿no? Sí, está todo preparado. Pues comenzamos al revés. Empezaban de terror en el mapa de caché y bueno, les venía bien. Sacaban un 8-7. A partir de ahí acaban cerrando con otras 8 rondas en su lado CT sin apenas oponer resistencia a Existence con 3 más. Y en este caso, vamos a ver qué tal se les da. Mapa muy bueno para Existence. Han sacado ya no muy buenas estadísticas, sino los ves jugar y es otra cosa, ¿no? Tienen algo más dominado este mapa. Así que nada, have fun, que deja por ahí en Anox y nos vamos con la primera ronda. Comienza este segundo mapa, jornada número 7, partido número 1 entre Aliente contra Existen, mapa Mirac, segundo entre estos dos componentes. Jafa, Cristiano Ronaldo, dice Blasiño. Aliente defendiendo, atacando Existen. Armas, Cristiano, digo, Kibito. Muy buen rollo ahí por el chat de momento entre portugueses y españoles. Todo USP, la P2K para Rubenis, todos con chaleco. No van a tener nada de humos ni nada. En cambio, Existen sí que tira algo más por esos supplies. Astor con P250, los demás con Glocks. Apenas un par de chalecos. Y preparan lo que parece ser un split hacia. Dejaba un par de balas en la zona de medio. Aéreos que la recibía. No con mucho cariño, pero sí con mucho amor. Ahí tirando los humos en la zona de A. Están atacando por la zona de conector. El Rite que va a intentar los chicos de Aliente, pues se han retrocedido bastante. Kill de Jin que se lleva la cabeza de Ascor. Le acaba de dejar como pegatina arriba en balconcitos. Kill que se lleva a Eroth. Aunque el Mac también caía flipping consiguiendo la baja. Vaya Blastiño con ese burst. En esa Glock. Llevándose la cabeza de Scream. Arriba va la One Shot One Kill que consigue flipping. Poniendo la primera ronda para los chicos de flipping. Bien jugado esta vez Existence, entraban con ese split, 3 jugadores por medio, 2 por la zona de pit. Y bueno, a partir de ahí el bombsite lo veían algo vacío. Estaban cubriendo desde CT y desde la zona de connector CPL. Y nada, lo ha aprovechado bien Blastiño, se ha puesto ahí con esas dos bajas con la ráfaga de la Glock. 0-1, primera ronda para Existence, vemos ahí ya esa AK-47 Galil, par de MAC-10 y la OMP de Astor. Y en el lado contrario, excepto las KO de Scream, van a ser todo pistolas. Bombas 3, por parte de Aliente.
Ahí Aeros dejaba en el suelo a Skrin con esa scout. Intentaba hacerle pupita, eso lo evitaba. Mira, un Darkiño. Darkiño, el humo Darkiño. Eso es Darkiño. Kill Dream de. Que deja un poquito de balas en Aeros. Finalmente, Blastinho Gen se lo lleva gordamente ronda número 2. Disfrutando de mejor counter. Almohadilla, me gusta el counter. Sí, señor. Mark, que cae. Fenix, segunda baja que se marca. 8 de vida. Se queda con la bomba, pero. La doble baja que se acaba de marcar a Eros y Astor. Segunda ronda para Existen, 2-0 en el marcador. Sí, sin problemas para X6. Se enfrentaban a un Alientech con pistolas. Otra vez van a tener la misma situación. Seguramente acaben con ese 0-3. Y a partir de ahí ya pueden empezar los dolores de cabeza. Alientech, un equipo muy constante, ha tenido esos dos cambios. Salen tanto Zelin como Lynx. Y entran el señor Rubenix y Pichita. Dos jugadorazos también, así que no acaba cojeando Alientech en cuanto a Rooster. Vamos a ver qué tal se les da de momento este lado CT. Por ahora, algo sencilla esta ronda, a pesar de que causa daño ahí Rubenix. Sí, sí, deja tocadísimo a Nanos a unos, aunque Astor lo protege con todo el amor. Eterno compañero, estos dos. De varios equipos ya de hace bastantes años que se conocen, se llevan a la par. Bomba plantada por parte del equipo de Existen. Aeros que saltaba, se lleva esa doble. Se queda Pizzita solito en Alientech. Recordamos a doble, ese doble cambio que ha habido en el equipo portugués. Ha sido Rubenix y Pizzita por Lynx y Zelin. Un cambio bastante significativo, pero que la verdad es que está dando buen resultado porque Pizzita y Rubenix juegan a las mil maravillas. 3-0 en el marcador, comienza la partida. Sí, a Pichita lo tenemos algo más fichado, ¿no? Y hace tiempo que lo vemos y... Bueno, Rubenix también lo hemos visto en algún equipo con muy buenos resultados, equipos grandes que, bueno, no demasiado constantes, pero al fin y al cabo era ese típico equipo que destacaba por sus jugadores, no por el temple que ganara. Así que, bueno, ha hecho un buen fichaje ahí al Inter. Bueno, pues yo opino lo mismo. Y lo estaba diciendo porque es que Pichita se está haciendo muy buenas rondas. Madre mía, están cayendo de todo. A la parte de A. Ese fuego enanos para echar también a cualquier sitio. Pichita está muy bien posicionado. El fuego que llega. Una baja para Pichita. Screen con Aero. Se la devolvía a esto con esa VP. Siguen avanzando. Nena del oscuro. Van a intentar plantar rápidamente. Ahí lo estamos viendo. Blastinho. 7-3-5-5-6-0-8. Llámame guapa. Que viene el retake. Rubenix. Que acaba con Flippy, estaba en la zona de silla. Son 4, ahí Astor consigue la segunda baja. Coge la VP, le están tocando bastante. Mark lo deja en el suelo, se queda Blastinho solo. Y no consigue hacer nada más que asustar al contrincante. Ronda que se va a llevar a Alientech. Primera, 3-1 en el marcador. Una baja para cada uno de los jugadores lusos. Caían Pichita y Scream en esa entrada. Existen en el punto de A, pero poco más. Han hecho un retake muy lento, tranquilo, aprovechando bien las distancias. Y esa existencia le ha pasado factura. No han acabado de esconderse, han ido asomando y alguna que otra bala que han fallado. Finalmente se ponen con el 1-3, va a haber armas en ambos equipos. No hay problema para Existence, que va a esas tres primeras rondas ganadas, plantando bombas. Y en el lado contrario a Alientech, pues tenemos el AWP para Scream, que recogiendo el suelo en la ronda anterior, un par de AKs, un par de Colt. Y nada, por ahora a defender estándar. 3-1 en el marcador, ronda que se llevaba Alientech. Y cuidado que si antes decíamos que Alientech no tiene que hacer muchas rondas, ahora tenemos que conseguir rondas. Los chicos tienen que conseguir rondas, los chicos de Existence. Para que Alientech luego en el ataque pues no lo tenga tan fácil. Vamos a ver por qué ese puntito que pueden conseguir empatando este BO2 en predivisión le va a venir bien, consiguiendo ponerse con 10 puntitos. Se aseguraría, bueno, ya. Sí, ¿no? Efectivamente, ya pues 5 que lleva el segundo más 6 que pueda conseguir son 11. Bueno, como mucho se podría quedar en quinta posición, que se salvaría. Astor. La primera baja es Mark, Kildren que se la devuelve a Eros, está avanzando. Madre mía, vaya doble, se acaba de marcar esto que se lleva Rubenix también. Madre mía, cómo deja en el suelo Screen, poniendo las cosas sobre la mesa, poniendo las cartas sobre la mesa, diciendo aquí estoy yo. Triple, doble baja que lleva Kildren. Ahí Flipping que le quita Lace al señor Astor y haciendo pues eso, la rotación. Pues mira, no, que vamos por aquí pero vamos por allá. Así que... Kildren está mirando a ver si tal, pero lo ha pillado bastante bien. ¡Ay! Encuentra al señor Flipping que estaba intentando plantar. Y ahí casi se lleva por delante a Astor. Kildren, bomba plantada, el fuego que tira. Lo engancha Flipping. Ronda para Existen, que no va a poder plantar, no le da tiempo. Pero
Rondaza que se acaba de llevar los chicos de Flipping. Sí, muy buena ronda y muy importante para ellos, para acabar dejando a Alientech un poco en esa ronda eco, sacarle algo más de ventaja. De momento se van a ir a ese 1-5 si todo va según lo previsto ante las pistolas de Alientech. Bueno, Flipping que aprovechaba muy bien ese molotov que le tiraban para acabar sacando esa ronda en el 2-1. Estarán ya algo tocados los chicos de X6. Bueno, pues ese humo que tiraban para Fnatic, ese humo que cae totalmente en corta, ¿te recuerda algo? Esta ronda, esta bomba de corta ronda que prácticamente pues lo tiene fácil los chicos de Alientech, perdón, de Axisten, con el tema de las armas. Ahora es que dice que Mac y pa'lante. Y a esto es que está ruseando como si fuera una AK con la VP en Anox. Aeroz ahora es el que se lleva a Mark, dejando con dos en el equipo de Alientech. Ronda número 6 en primera división de Social Landmaster CSGO. ¡Cómo me gusta el counter, chavales! Almohadilla me gusta el counter, es el hashtag que utilizo yo muchas veces. O almohadilla Master CSGO 7 en esta zona 9-7 para ponerse en contacto con nosotros. Por cierto, no lo he visto desde hace un buen rato y creo que lo está utilizando Existen, efectivamente. Ahí lo está spameando. Dos rondas que se va a Existen, 5-1 en el marcador. Bueno, va a ser la doble de Copa Aliente, que habían comprado alguna que otra pistola, algún que otro jugador no tenía apenas los 2000, así que van a tener que hacer la doble. Y por ahora van a ser con chaleco, casco para Killdream, CZ, Light 7, poca cosa, ¿no? Para los portugueses, Existence de todas maneras va a seguir a lo suyo. Tienen controlada la economía del rival, tanto en Anox como Aeroz en esa anti-eco con las MAC 10, así que por ahora bastante tranquila la situación para Existence. Están asegurando un lado terror muy importante para ellos. Es donde pueden sacar más rondas, ya que en el lado CT suelen sufrir algo más, ¿no? La coordinación de Alientech en ese lado terror. Y por ahora, pues mira, se van a encontrar con Rubenix en esa zona de farmeo. Rubenix, primera baja, la segunda que no llega. Flipping que aprovechaba ese fuego. Perdón, Enanos que aprovechaba ese fuego y se lo lleva por delante. Flipping era el que se llevaba Killdream 3 en el equipo de Alientech. Una baja en el equipo español. Es Existence quien acá. Perdido a Aeroz y rotando los chicos ahora de Alientech. Se va a encontrar Blastiño con esa minigun. Pues saca la AK. ¡Uy, pizzita! Bomba al suelo, deja tocado, consigue esa AK. Cuidado con esa ronda, se tira esa flash. ¡Perfecta! La jugada de pizzita ahora acabando con Enanox. Cae Flipping a mano de Screen. ¡Qué ronda se está llevando Alientech! Pero a la olla, ha sido increíble la jugada que se acaban de marcar. Y se queda Astor solo con la VP. Ese clutch que tiene. Lo vamos con él. Arriba. Cae el señor de Pichita. Se queda muy muy tocado de vida. Una sola bala de fría falta a Mark. Ronda para Alientech. 5-2 en el marcador. Bueno, una ronda en la que Alientech se ha quedado en posiciones poco comunes. Algo avanzados. En medio de los arcos de las puertas. No se quedaban escondidos. Y lo han aprovechado muy bien, ya que Existence ha ido un poco separado, ¿no? Han tratado de hacer algo medianamente estándar. No se cubrían el uno al otro. Y esto le ha dado la posibilidad a Alientech de tener esas armas y de causar esas bajas, ¿no? Los duelos uno para uno. Una ronda que Existence debería de haber asegurado, pero se la ha llevado Alientech por delante. Sí, y además es que lo ha hecho muy bien. Porque Rubenix al inicio se ha llevado prácticamente a dos. Y le ha dejado la falsita a las cosas. Luego han intentado el retake. Estaba muy bien posicionado Pichita con esa CZ, efectivamente. La información que conseguía era muy buena. Y cuidado, Astor ahora con esa VP. Fallaba el tiro. Killdream que lo deja en el suelo. La VP, pues importante. Esa bajada, Rubenix con uno, Rubenix con dos. Finalmente lo hacía, que le hace el retake en la zona de A. Flipping que le deja esa granada de 3. Se enfrenta al otro porque Killdream estaba muertísimo. Y la cabeza de Pizzita al suelo. 2 para 2. Duo Clash que estamos teniendo ahora entre Alien contra Existen en esta ronda número 8. En la lucha Existen por llevarse más rondas. Pues a Eros le queda un buen trecho para llegar al destino que le acaba de marcar el capitán Flipping. Es Kieren que coge el OVP y pasito a pasito se va hacia ese punto de A. La flash que no sé quién lo ha tirado, porque menudo ángulo acaba de conseguir el Flipping. Se lo ha tirado, pero bueno. Y Mark que viene ya en el retake. Flipping que está de espaldas. Viene Aeroz. 33 segundos ahora. Screen agachaete. Va a sacar esa VP. Ese humo que ha caído perfecto, pero no lo está aprovechando. Blastiño ahora sí, plantando. 7-3-5-5-6-0-8. Uy, esa atravesada evitaba perfectamente. ¡Oh! Pues ahora sí que se lleva la vida de Blastiño. Deja Flipping solo. Tiene la posición de la bomba plantada. Creo que se va a ir. No sé si va a coger esa M4 o no. Pues deja esa flash por aquí. Buena flash. Está empezando a desactivar esa AWP de Skin. No da, no da, no da. Desactivando Skin. Termina con la vida de Flipping. Lo intentaba bien.
decía, tiene AWP, voy a intentar llevarme al que está desactivando, pero nanay nanay. Ronda para el Entec, 5-3. Sí, una ronda un poco caótica de cara al final, ese 2-2, al Entec avanzaba un poco en el punto de viendo que no había nadie, así que se ponían cerrando ese punto de lo que le ha hecho bastante daño a X6. Hemos visto ahí ese Walvan a través de la caja y nada, a partir de ahí se le complicaba. Existence con esa flash tuvo ahí la oportunidad por un momento, pero muy inteligente al Entec tirándose el humo. Sí. No ha podido hacer mucho más. Se ponen con el 3-5 remontando los portugueses en este mapa de Mirage. Y vemos que Existence tiene que forzar esas Tech-9s más AK-47. Uf. 81 enanos tras la granada. Y lo tiene difícil, se le va complicando. Tiene 5 rondas, está muy bien. Pero sí que debería de conseguir, estando frente de Alien Tech, conseguir unas cuantas rondas más, ¿no? Sí, Existence tiene un lado terror muy potente. Sabe dominar esa zona de medio y cuando entran en un bombsite son bastante contundentes. Así que deberían de aprovecharlo. Bueno, pues ahí está Blastinho consiguiendo la baja de Rubenix. Deja tocado a Pichita, Matt, que también está a 15, le tiran el fuego, subía arriba a Blastinho, dejaba tocadísimo a Pichita y la bomba al lado en esa furgoneta. Viene por medio, flipping, que finalmente termina en manos de Screen. 5-4 al marcador, se acerca el Etec al empate. Sí, y por ahora Existence, tras haber forzado en la ronda anterior ese par de rifles, las Tech-9s, se va quedando sin dinero. Los nuevos ahí con esos 3.000 de media van a tener que hacer ronda de pistolas. Alien Tech se va a poder acercar a ese empate. Y nada, Scream con el AWP, los demás con las Colt. No hay problemas para Alien Tech, que están con muchísimo aim. Con mucha calma también se está notando esto en la partida y ganando información constantemente. Es lo que les está dando por ahora ese lado CT tan potente, que al principio Existence había aprovechado muy bien. Fíjate que, bueno, fíjate la transición de rondas. Apenas ha habido una de por medio cuando tenemos la llamada, pero luego han reaccionado. Ese fuego va a hacer bastante daño en Anox al suelo. Aeroth que consigue la baja de Ruben Experts, que acaba de defender a Alien Tech el punto de B de una forma maravillosa. Ya ha llegado Scream arriba, Mars, que termina con la vida de Flipping. Triple baja para el 5-5, que llega al marcador. Si es que fíjate que a AIM le quedaban 3 balas en esa Colt y aún así consigue la baja de Flipping. Flipping se había quedado aislado con ese Molotov, paraba bastante al equipo de Existence, aparte de quemar a la mitad de ellos. Y nada, ronda sencilla para Alien Tech, tenían la eco de Existence delante. Y ahora sí, tenemos la ronda de armas de nuevo para los chicos de Flipping. Por ahora AWP en Astor, esto puede ser importante, es lo que les está dando ese pequeño extra. Vamos a ver, ese duelo ahí uno para uno, Killdream, Flipping en medio. Bueno, pues vamos a ver. Flipping, que le están haciendo el buceo. Uy, 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 qué buceo, no. Perfecto. Killdream acaba con Flipping. Ese es el las... mucho timple. Sí, eso es. Ese es el timple que está utilizando Alien Tech, y le está dejando de momento existe en el suelo. Aeroth, que consigue hacerle el trada de Pichita, que se llevaba a Astor y Mark, que cae a manos de Aeroth de nuevo. Segunda baja, que se lleva el 3-3. Tocado, muy, muy tocado. El señor Aeroth y Arenanox en el suelo. La VP de Steam protegiendo a su compañero. Se queda solo Blastinho. Hasta luego, Lucas. 6-7 en el marcador, Alien Tech se pone por delante. Sí, se aseguraba Existence la entrada medianamente sencilla en ese punto de A con los humos al principio, pero una vez estaban dentro, ha aprovechado Alien Tech para acabar con ellos. Se ponen con el 6-5. No hay demasiado dinero en X6, suficiente para sacar las AK-47 Galil, no demasiados humos y flashes. Pero bueno, van a tener que empezar a luchar fuerte. Estamos en la ronda número 12. Alien Tech está ahora mismo con una constancia increíble. Sí. Y esto puede causarle estragos a Existence para luego defender en ese lado CT. Podrían utilizar un poquito Existence el intentar que gastaran Alien Tech de las granadas, pero es que lo que está haciendo es tirar ya granadas, acabar sus recursos e intentar Align, que es bastante difícil con Alien Tech. De momento parece que está funcionando, aunque ha sido muerte tras muerte. Se quedan con dos en Alien Tech y casi cae Mark, pero pone a Aeroth en el suelo, plantado rápidamente Blastinho en Anoxi. Este último contra Rubenix a 100 y Mark a 52. Ventaja de momento con esa bomba plantada por parte de Alien Tech, la flash que no llega a hacer efecto en Blastinho. Ese fuego que sí que le tiran a Ninja, lo dejan fuera de su sitio. Ahora acaba de tocarle también a Mark, un poquito la moral. La flash arriba que evita Blastinho. Acaba de ver cómo cae a Mark, se queda muy tocado. Viene Ruminox. Buena estrategia por parte de Existen, haciendo la pincita, la tenacita, la cruzadita por parte de estos dos jugadores. 6-6, empate de nuevo por Existence. Sí, muy listo ahí el binomio de Existence en ese 2-2. Veían que llegaban varias granadas de Molotov desde esa zona de conector, así que ya saben que estaban los dos jugadores en la misma posición y se olvidaron un poco, ¿no?, de la zona CT. Se centraron en escaleras y conector y a partir de ahí ponen el 6-6 en el marcador. Van a seguir con las mismas armas, incluso Flipping mantiene esa Galil. Lado contrario, van a tener dinero al Intec, al menos para esta ronda. Y bueno, un empate también en cuanto a dinero. Oye, Scream. Están ahí en ese Scream.
punto de partido en el que pueden cambiar el transcurso, ¿no? De este lado CT de Alien. Buenísima flash. Perdón, para evitar la muerte por parte de Skrillon, que está en un fire. Ahí lo consigue esa baja. Skin finalmente cae a manos de Estor. Que tienes una OP. Pues yo tengo otra y más gordota. Consigue también el kill de Dream. La baja de kill de Dream, importante. Bamba plantada. Pizzita que viene en los apoyos de Rubenix. Los dos últimos fichajes de Alien Tech. Enfrente de 4 de Existen. Está Astor allí agachado. Que no quiere ni que lo vean. Plastín está esperando. ¡Wow! Vaya retegre. Rubenix también se lleva la cabeza de Aeros. 2 contra 2. Retomando Flipping. Que se va atrás y dice: bueno, pues aguantar. Que pase el tiempo y que nos lleva por delante. Ese fuego. Está subiendo la escuchada de Astor. Vaya rescore que se acaba de marcar. Lo deja tocado. Pizzita debajo. Flipping le hace: que estoy aquí, que estoy aquí. Ven, ven a por mí. Pues lo deja a 8, consigue un AK. Finalmente se lleva la baja Flipping. La bomba que va a reventar. Uy, y Astor que cae. Veremos a ver, ha conseguido Flipping la AWP. Pero la ronda que se lleva es Sisen 7-6 en el marcador. Sí, una ronda importante ya que dejan a Alien Tech en eco prácticamente. Sí que hay 6.000 y 4.000 en Scream, dejarán caer alguna CZ. Pero por lo demás, esta será la eco para ellos. Y en la siguiente ya podrán dar el todo por el todo. Existence, si marca esta ronda, se pone con muy buen resultado. Un 8-7 no le vendría nada mal. Y ya un 9-3, un 9-6, perdón. Cerrarían prácticamente este lado terror con muy muy buen resultado para luego hacer un lado CT algo más llano. Ya lo decíamos antes, que son buenos atacando, sobre todo en este mapa, así que lo han demostrado. Han empezado a remontar, ¿no? Después de ese empate. Sí. Bueno, pues le vale, muy bien. Vaya, otra vez estamos con las CZ. 3 CZ y cuidado. Pues ahí está entrando Pichita, que también consigue una baja. Con esa CZ se tira la flash, perfecta la jugada, otra baja de Pizzita. Skin con Aero, se queda Blastiño. Estas son las rondas que no puede perder Existence. Acaba de caer frente a una semi-eco de Alien Tech. 7-7, nuevo empate. Nos vamos a la última ronda de la primera parte y sin dinero. Sí, y llevan CZ, pero parados. Tú fíjate qué manera de jugar. Reforzaban un poco más ese punto de A, la distracción perfecta de los dos jugadores que estaban dentro del punto. Y Pizzita, que desde oscuro lo aprovechaba. Subiendo, bajando, tirándose esa flash. Espectacular, vamos. Se ponen con el empate a 7. Favorable para Alien Tech, desde luego. En un lado CT en el que, bueno, con armas lo van a tener algo más sencillo frente a esas pistolas, más la... la Galil de Blastiño. Está Scream ahí aguantando de que salen 3 o 4 de golpe tras la flash. Pues dejó tocado a Blastiño. Ojo, cuidado, que está Kildren esperando una baja para Scream. Le protege perfectamente más desde corta, protegiendo a sus dos compañeros. Saca la OSP Kildren. ¡Hasta luego! 8-7 en el marcador. Alien Tech se pone por encima en esta primera parte. Bueno, aún así Existence ha conseguido esas 7 rondas, que no son pocas, pero Alien Tech dio un mazazo en la ronda anterior con esas CZ. Finalmente 8-7, el mismo resultado que en el partido anterior, en ese mapa de caché. Lo único que cambiamos de bando, ¿no? Antes estaba enterro Alien Tech, que esto es más positivo ahora para Existence. Va a tener un Alien Tech enterro. Y si consiguen la ronda de pistolas, pues podrían afianzar bastante el lado CT. Vamos a ver qué tal se les da. De momento, USPs, la P2K en Astor, lado contrario de todo Glocks. 3 jugadores con chaleco, otros 3 haciendo ahí los apoyos con esas flashes más humos. Y Enanox defendiendo medio. Bueno, pues nada. Ronda que le puede dar vidilla a los chicos de Alien Tech, atacando ahora en esta ronda 16ª contra System, defendiendo. Flipping que se flasheaba, dejaba la granada al fondo. Buena, dejando muy tocado a Rubenix. Viene Enanos, dice: cuidado que viene, chaval, cuidado que viene. Vamos de lejos, que la USB funciona mejor. La vamos plantada mientras tanto, que en la cabeza de Kildren es reventada por Enanos. Ahí estaba atravesando Marques, humo y Blastiño abajo también. Está Pizzita muy bien posicionado. Está haciendo bastante ruido Pizzita. Le hace el de entrada y Astor desde jungla. Aeroth con Scream. Rubenix una baja. Mark con la siguiente. Vaya clutch que tiene ahora Flipping. Pues le dejan un toque. Consigue ese defuse. Y dice que, chaval, me voy a defusar. Última bala. Se llevaba la cabeza de Mark. Yo pensaba que estaba ya guardando el arma. Y se lleva la ronda. Existen empatando contra Alien Tech, 8-8. Ronda importante, esto le da armas a Existence, deja a Alien Tech forzando. Bueno, incluso van a hacer la eco, la siguiente ya tendrán las AK-47 y así se ahorran una ronda. Y no le dan a Existence ese pequeño extra. Por la P250 para Rubenix con una flash, muy poquitas cosas, se quedan todos por encima de esos 2000. Y esto lo sabe Existence, que habiendo plantado en la ronda anterior ya tienen que empezar a tirar de Famas y Colt. Ya que esta va a ser la ronda light y luego ya sí que va a venir la guerra. Cuidado con la ronda de ecos de Alien Tech, que ya nos han... Sí, le han hecho sufrir a los chicos de System. Pero bueno, mientras que todo sea parar el ataque de Alien Tech, será bueno. Esa granada va a ser muy buena.
Aeroth acaba de tocar a 4 de los componentes de Alien Tech. Kildren a 13, 50 para Scream, 93 de espada física con una tirita. Y ahora va a tirar, pues, esa flasecita que va a ser mortal, de necesidad. Ahí está la baja, la primera baja. Aeroth con el primero, Aeroth con el segundo. Se la devuelve Rubenix. Flipping que aprovecha el daño de Aeroth y se lleva Rubenix. Pero Pizzita le hace el trave. Uy, 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 Pizzita que se acaba de llevar también a esto, plantando la bomba, que es lo que querían. Plantar, 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 plantar. Y no queremos nada más. Dos contra dos, Douglas que tenemos. Está rotando rápidamente el señor Blastiño. Mientras que Nanox se queda en cocina, esperando a que llegue su compañero. Pues Mark tiene arma y cuidado, cuidado, que está saltando y eso lo acaba de ver Mark. Se agacha, se agacha. Se cambia de lugar Mark. Están muy tocando los dos. Está muy tocado, pero ahora también el señor Enanox. Una baja. Tiene que desactivar. Dice desactiva, desactiva, que yo me encargo. Pues Mark se lleva el primero. Le está haciendo el retake bien. Ha visto ahí un defuse. No sé si le va a dar tiempo. Al justito, justito, límite, justito. Sí. Desactiva en el último momento. Y a la búsqueda de esa M4 preciosa, 9-8 en el marcador, se pone por encima Existence. Finalmente resuelve Blastiño una ronda que Alientech se lo ha puesto súper complicado a Existence. Vaya manera de entrar, sobre todo Pichita con esa Tech 9. Pero bueno, último segundo, desactiva la bomba. Se ponen con el 8-9, un poco de block ahí en la zona de CT, de Aeroth a Blastiño. Y nada, preparan ya las defensas, todo estándar por ahora para X6. No vamos a ver a VP. Es más, vamos a ver a Flipping con esa Mach 7 y todo el equipo de Alientech, pues ya con esas armas. Han conseguido plantar las dos primeras rondas de esta segunda mitad. Esto les va a dar un poquito de dinero extra. Bueno, pues Blastiño le acaban de dejar tocado. A Flipping también, atravesando ese humo. Sí, un poco... toca, toca, toca Morales. Pero bueno, pues estando por parte de Alientech, a esperar, a hacer baja la bomba que está en terror todavía. Estaba rotando. Pero bueno, de momento, pues nada, a aguantar, ¿no? Sí, muy estándar ambos equipos. De hecho, Alientech se ha separado demasiado quizá, pero por ahora van consiguiendo esas bajas. No, no tiran de trave. Ahora Eastor que consigue la baja de Mark. Esas jugadas son muy importantes para la hora de avanzar en las rondas. Acaba de ver... Bueno, Enanox había visto a Screen, le hace el trade de Blastiño, ahora Pizzita. Viene la zona de corta, Rubenix que cae a manos de Aeroth y se queda solo Screen, muy tocado. Y en manos de Blastiño, la bomba solo, 10-8, el marcador 2 arriba, Existence. Sí, muy bien cubierto esta vez X6 en ese lado CT, han dominado a la perfección la zona de conector y medio. Y a partir de ahí, pues el punto de A, por mucho que entraran los rivales ya lo has visto. Se los llevan por delante, 8-10, ronda eco para Alientech. Empieza Existence a tomar un poco de ventaja en este lado CT después de haber hecho esa, digamos, fantástica actuación en el lado terror, a pesar de que las dos últimas rondas podrían haber cambiado un poco el curso de la partida. Sí. Bueno, zona de medio. Y Aeroth no nos dejan ni respirar. Se queda a 6. Esa granada. Oh, Enanox, acabamos de ver cómo fallaba. Pero bueno, Blastiño le hace entrada a la zona de medio. Se va a arriesgar, se va a arriesgar. No, no, sí, sí. Finalmente Kildren que se lleva a Blastiño. Y a Aeroth le hace entrada de Flipping. Acaba de ver cómo estaban busteándose. Ahí está, no, esta no. Una sí, pero dos. Me parece que no. Con dos. Pause un set que está pidiendo. Ahí está la baja de Scream Flipping. Que se lo lleva por delante, protegiendo bien la zona de corta. Se va por el último, que es el señor Rubenix. Le deja un par de balas. Headshot para él. Rubenix tenía M4 silenciada de Terror. Y de CT estaba Flipping con un AK. Intercambio, bueno. Gana la AK. Ronda para Existen, 11-8. Pause. Sí, Flipping que se lleva 4 bajas en esta ronda, resolviendo ahí en la zona de medio. Corta que se le había complicado un poco a Existence el inicio de la ronda, teniendo en cuenta que Alientech venía con esas pistolas apenas. Bueno, así, mira, se sacan el 8-11, poco a poco parece que empiezan a coger algo más el ritmo, ¿no? De que le están plantando cara a Alientech, que han cogido confianza al menos en este mapa. Y Alientech que no acaba de sacar la manera de entrar... Igual de fluido que suelen hacerlo, ¿no? Siempre o bien preparan esos humos y entran de golpe aprovechándolos bien, o directamente no hacen rush directo, no suelen, pero entran en algún tipo de split, rollo apartment, speed, y la verdad es que es bastante difícil de pararlos. Existence hoy lo está consiguiendo, pero es que tampoco están ganando esa coordinación. Sí que en CT han conseguido hacer esos crossfires que también les salen. De hecho, sí, lo hemos visto en esa ronda de CZ, sí, en la ronda número 14. Sí, sí, sí. Pero por ahora no está resultando Alientech como suele. También dos cambios importantes, a pesar de que entran dos buenos jugadores, Rubenix y Pizzita. Tanto Zerin como Lynx han salido del equipo y bueno... solo hacía falta verlos, son jugadorazos y eran un punto extra para Alientech. Diferente defensa por parte de System, parece que le ha pillado el puntito. No sé si el Alientech o el entreno.
Sí, han cambiado de cómo han empezado a defender. Sí. Quitas las tres, las dos primeras rondas en este caso. Y bueno, vemos un poco más el cubrir desde atrás, meterse en connector, por ejemplo, olvidar algo lo que es el bombsite en sí, tratar de cubrir básicamente a la larga distancia y de dos en dos. Y a partir de ahí han empezado a mejorar un poco el juego en ese lado CT, pero contra Aliente, contra otros equipos los hemos visto jugando algo más agresivos y les ha salido bien, así que están adecuándose un poco a la situación. Ahora mismo, si Aliente les coge algo el rollo, tirarán de humos y eso le perjudicará a Existence estando atrás. Bueno, pues ahí los tres bichos que están haciendo Existence, cambiándose las armas, esto para ti, esto para mí, esto para ti, son esos momentos que tienen los jugadores. Pausa táctica y no pedía por Alientech, sino por Existen. Es raro porque Alientech en toda la primera división, o sea, en toda esta segunda up and down, creo que no pedía ni una sola. Lógicamente no la necesitaba, pero ni una sola pausa. Según recuerdo, no. Y bueno, tampoco sé si es táctica o no, pero desde luego que han dicho pausa un sec, a lo mejor va al baño, ¿sabes? Bueno, pero, sí, también, de verdad. Pero vamos, que sí, en esta ocasión no le conviene la pausa a Existence, quizá, no deberían de enfriarse, pero también viene bien pensar, así que sea por lo que sea, seguro que ya están ahí cavilando un poco, ¿qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos tal? ¿Hacemos esto, lo otro? Lo típico, ¿no? Entre rondas, pero más distendido. Le dice Rubenix, entonces, tío, al baño. Sí, efectivamente se confirma, y si Flippy no ha dicho nada, sigue siendo una pausa táctica ir al baño, ¿no? Efectivamente, es pausa tactísima. Están de cachondeo como de costumbre ahí en el chat. Sí. Bueno, pues hay que tener en cuenta el ataque de Alientech, que no se puede confiar en Existen. Y es lo que dices tú, esta pausa a lo mejor no le sentaba bien, porque la verdad es que lo estaba haciendo bastante bien Existen a la hora de defender. Flippy muy bien en la zona de corta, aportando ayudas tanto en A como en D, no, yo sé, al incluso que medio. Yo sé de uno que sí que le ha sentado bien la pausa al ir al baño. Sí, bueno, claro, lógicamente, vaya que sí. Bueno, pues se retoma la ronda número 20, se retoma el partido, 11-8 en el marcador. Coméntame algo tú. Bueno, lo que tú decías, es importante ese apoyo que está recibiendo en medio en Anox por parte de Flipping. Y también desde Connector, están muy activos en la zona de medio Existence como de costumbre. Y esto les está dando alguna que otra baja extra. Y empezar siempre en ese 5 contra 4, ¿qué quieres que te diga? Es lo ideal, ¿no? Así que por ahora Existence trabajando bien, ese lado CT. Buena entrada de Anox, pero solamente dejaba a Mark en el suelo por parte de Flipping. Ahora se asoma, también acaba con Kildrin. Se queda bastante tocado la acción que está. ¡Uy, esa pues granada de 3! ¡Hasta luego! Aunque la ha hecho bien entrada y Astor vio la granada de donde salió y dijo: Astor, por Dios, encárgate que yo tengo que visitar una cosita. Ahí está Blasio. ¡Uy, Aeros, qué buena! Se lleva Pichita. Se queda Astor mirando. Creo no la ha visto la cabeza por el cuerpo de su compañero. Si no, la había visto. Scream solo con el 33 de vida contra 2. Y lo que queda de Aeros, le queda, pues eso, pues poquito a poquito. Iba a aparecer Astor, que está bien preparado. Le acaba de dar en el brazo, reventada, tatuaje para toda la vida. 12-8 en el marcador a favor de System. 4 sí, arriba. Ronda importante para X6. Todavía no dejan en esa eco al Intec. Pueden forzar esas armas. Tan solo está Mark con algo menos de dinero y aún así puede sacar rifle. Pero si consiguen esta parte de un 8-13, se van a llevar la ronda eco de al Intec. Y esto podría empezar a decir quién va a ganar ya este partido, ¿no? A partir de ahí conseguirían la eco, empezaría Existence a cerrar mapa con 14 rondas, 8 de Alientech. Así que si fuera así, desde luego que el punto lo tendría cerquita los chicos de X6. Bueno, pues ahí está Aeros consiguiendo la primera baja. 19, ronda 29, ya. Se queda 19, pero consigue la baja de Rubenix y además con Headshot. Headshot. Estático ahora por parte de Alientech. 2 en medio, 1 B, 1 A. Todo bastante. A lo mejor es caliente que se está viendo en la tesitura de no saber dónde atacar ahora mismo. No, es que existen, si te fijas en el mapa y lo analizas ronda tras ronda, no, o sea, lo varía bastante. Ahora estaban otra vez tres en medio, dejaban algo más abandonado el bombsite, y una vez tienen algo de información ya, se decantan por un lado u otro. Hay cuatro jugadores en AN. Bueno, pues vamos a ver. Se sube Kildrin a la zona de Iniesta, que por cierto, se llama Iniesta porque en las versiones antiguas era todo blanco por unas luces que había. Ahí os lo dejo, como dato. Blastillo consiguiendo la baja de Mark. Se asomaba por la zona de Connector. Kildrin que está esperando. Ahí Astor consiguiendo la baja de Pichita. Saben que Astor es un punto clave. Se lo han llevado por delante. Que Blastillo consigue la baja de Screen. Flipping que le hace entrada a Kildrin. 13-8 en el marcador. Suma y sigue System que está a puntito, y tiene que cerrar el partido, cuidado. Sí, decíamos que era ronda importante y no ha sufrido desde luego Existence. Ha conseguido las 5 bajas sin problemas, se ponen con el 8-13. Bonus.
empieza a forzar a Lintex, aunque bueno, están en ese bonus. Segundo bonus, mejor dicho. Sí, y nada, chalecos, un par de cascos, las Tech Nines. Sí, puede ser contundente, pero ya está ahí Existence, bien preparado en el bombsite. Los doble, baja, no, o sea, muy tocado, dos, Blastiño con uno, esto con otro, Blastiño, Enanox ahora es el que se encarga de Mar, se deja skin solo. Lógicamente la ronda va a ser para Existence, 14-8, arriesgando los lusos para estas últimas rondas, ¿eh? Sí, bueno, sabían que iban a tener dinero igualmente para esta ronda 23, ya que entraban en ese bonus. Y Existen, bueno, ha reaccionado bien. No se esperaban quizá esa entrada tan rápida de Alientec, pero se ha escorado cada uno hacia un lado y desde ese crossfire no han avanzado. Se han esperado a que Alientec fuera entrando en su pantalla directamente y nada, a soltar rafagote. Esta vez Alientec parece que va a ese punto de B. Preparan split por medio, quieren ganar la zona de corta. Sería la segunda vez que van a la zona de B porque la tienen bastante abandonada. Prácticamente todas a A. Ahora acaban de encontrar a Flipping con las manos en la masa, dejando a Eroz ese trade bien hecho por parte del jugador madrileño, afincado en Ibiza hasta que se acabe la época de la época festiva ahí en Ibiza, que puede ser por allí, por lo menos en el mes 2020 o algo así. Bomba plantada. Sí, he dicho 2020, ¿qué pasa? Bomba plantada por parte de Lentec, buscando el retake. Ahora los de Existence se quedan con 2 contra 3. Uy, sí. Acaban de ver a un componente de la Enanox, el que se encuentra en la zona de cocina. Ablación que se lleva a Mar, se queda el 2 contra 2. Duo Clash, está Rubenix, prácticamente en Forest. Caída de Pizzita, a menos de Enanox. Rubenix, doble baja, doble headshot, doble protección. Bomba plantada y ronda para el Nitec. 14-9. Sí, en el caso de Rubenix, los chicos de Existence llevan un imán en la cabeza. Está con un aim increíble, ya da igual ráfaga que haciendo tap shooting, que se está llevando las frags por delante de una manera. 9-14, después de que Existence se posicionaran con esas 14 rondas, muy buena posición para ellos frente a las 8 de Oriente. Bueno, ha marcado una ronda de armas, se quedan ambos equipos con esas armas en ambos lados. No vamos a ver a OVP para el lado terror de Alientec, pero por ahora vuelven a preparar lo mismo que en ese lado de B, pero esta vez por A. Vamos a ver la entrada por Pit y por Palacio. Entran a Lime. Pues mira, sí que entran a Lime. Kildren, que se llevan a lo que se está en la zona de Ninja. Y es que están atravesándose humo. Y es que se están llevando pues prácticamente la vida de Blastiño y a Eroth, que le han dejado por 63 a 67. Y finalmente a Eroth cae a mano de Kilgreen atravesándose humo. Pero what the fuck, ¿qué me estás contando? La ronda que parece que existe, ha decidido dársela directamente al Intel. Porque es que es increíble. Menudas atravesadas, ¿no? Sí, calculando bien el lugar y nada, a soltar balas. A partir de ahí, existe poco que hacer. Tres armas, mejor guardarlas. Y el hecho de no irte a la eco así porque sí, ¿no? Bueno. Mejor, ¿cómo están de dinero Nanox y Eros? Pónmelo los cuchillos. Nanox está con algo de ping, está perdiendo. Bueno, Nanox y todos están en LAN, sí, excepto sí. Eros. Bueno, hay que decir que es que hoy no. Esta semana también está yendo internet bastante mal, bastante mal. Sí, nosotros por suerte no nos ha dado problemas, nosotros que siempre éramos los que fallábamos. Y fíjate que, bueno, hoy Santi no ha podido realizar el streaming por eso. Sí. Existen, fíjate el ping que tienen ahí en la Gaming House. O sea que por ahora no vamos a decir que esté yendo muy bien, ¿no? No, pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya solucionando, porque esto ya es a nivel europeo, no es nuestro problema ni de los jugadores. Que bueno, se nota perfectamente quién está conectado en la misma casa. Sí, de seguro. Aeros tiene buen pin. Se ve que el frescor de Ibiza le deja bien el pin, le deja bien el cutis. Y por eso tiene buen ping. Bueno, vamos a esperar a que se normalice un poquito, bueno, el ping. Vamos a ver, vamos a ponerle el marcador. Sí, ¿no? En cuanto a las armas, lo que decíamos, vuelven a tener armas ambos equipos, se quedan bajas, bien de dinero. Lo que me interesa a mí también. Pues mira, están ahí todo el equipo de X6, excepto Nanox, que está rotando bastante por el mapa, dándole a Astor esa posición de medio en caso de que venga con AVP y tenga respawn. Y si no, pues a cubrir, ¿no? Donde él no esté. Pero es que está bien el nombre de la compañía de Aeroth. Guo DSL. Nada, solamente de dejarlo ahí. Es casi un poco de. Es como mi peluche cuando sí. Yo estaba en mi zona, vamos. El grupo peluche, ¿no? Grupo peluche, sí. El mejor internet si quieres perder todas las partidas. Venga, continúa, perdona. No, saliendo la conexión por Rumanía, ya te sí, digo sí, yo. Sí, es verdad. Es que te conectabas al TS, pero tenía. Estás en Rumanía. Y yo, ah, gracias, chaval.
Pues lo he dicho, un Existence muy, muy a la par, igual que es el caso de Alientech. No se echan de menos a Zellin y Lynx, a pesar de que eran jugadorazos. Están tanto Rubenix como Pidgeotto haciendo ahí su trabajo. Y desde luego lo que decíamos, Rubenix está destacando mucho en este Mirage. Pidgeotto lo hacía en caché. Dos jugadorazos que vuelven a la carga en este equipo luso. Pues sí, bueno, pues recordad ese hashtag que tenemos en Twitter, almohadilla MasterCSGO 7, donde podéis poner vuestros comentarios, como por ejemplo ha hecho Gonzalo, @srto, señorito Carbono, que dice: muy buena partida de Mirage, lástima perder la partida anterior. Sí, es una lástima, pero es que es el mapa que ha elegido Alientech, se le da muy bien, es que se le da muy bien. Y bueno, pues este mapa de momento va bien, pero cuidado, que hay que cerrarlo, hay que cerrarlo. Sí, desde luego, y más contra un equipo como Alientech. Mira, en el caso de Alientech, en ese mapa de caché se ponen ya con 5 partidos, bueno, con 5 cachés ganados. ¡Juas! 5 de 5, ¿no? De 5 jugados. Joder. Para que veas. Es que se nota, se nota. Siempre cuando han tenido caché en sus enfrentamientos. ¿Y el tema de Mirage? Nuevo, creo. ¿Lo puedes mirar? A ver si en un momentito que tenemos. No, Mirage no lo habían jugado, creo, Alientech. No, tenemos 0 partidos jugados por parte de Alientech. El caso de Existence son 4 ganados de 4 jugados en Mirage. Y en el caso de caché de Existence, pues son también 4 jugados, pero 2 ganados, 2 perdidos. Bueno, esos son los datos que vamos teniendo nosotros. Dentro de poquito tendremos muchísima mejor visualización. Ya sabéis que estamos estudiando en todo el estudio nuevo y que prontito tendremos noticias, prontito tendremos todo preparado para vosotros, para que disfrutéis todo a las mil maravillas. Mientras tanto, pues bueno, pues ya sabéis que estamos en modo de prueba, en modo de ir poco a poco tal. Me dicen que qué me pasa con Ibiza. Joder, que no le pase algo con Ibiza, está enfermo, que Ibiza es Ibiza. Altera la sangre, ¿no? Quien no haya estado en Ibiza es recomendable que vaya a Ibiza un verano, dos semanas. Bueno, dos semanas a lo mejor puede ser demasiado, ¿no? Para dos semanas de resaca va a tener el que vaya. Es que Ibiza es Ibiza, hombre. Además, yo hablé con Aeroz en su momento, que se iba para allá, y dije: muchacho, me das una envidia. Pues también hacía tiempo que trabajé en lo que está trabajando él, y ese es magnífico. No sé, ese es nostalgia, vamos a llamarlo nostalgia. Y ya está. Bueno, pues parece que sigue estando compitiendo los chicos de Existence. Y bueno, quería comentar también la alineación de Alientech. Lo lineal que es todas las bajas de Alientech. Se apoyan mucho. 14-18, 14-16, 15. Es decir, la máxima diferencia son 4 bajas entre Rubenix y Mark y Pizita. Sí, como norma general, en el caso de Alientech solemos tener pues algún Killdream que destaca, ¿no? Su rol con el AWP a veces, o Scream incluso, les da ese puntito extra, pero sí, suele ser un equipo bastante constante en cuanto a las frags. Y nada, hoy lo están demostrando. Eso sí, están ahí con esas 10 rondas. Tienen por delante la ronda más importante, diría, porque como Existence marca el punto de partido, se van a ir a Eco en caso de que no planten la bomba. Y sí, bueno, están ahí, pero por ahora ya llevan 2 seguidas. Veamos en qué acaba esto. Se le puede complicar el partido a Existence como no lo cierra ya. Sí, es esencial, porque claro, Alientech es de los mejores que estamos teniendo en la primera división. Sí, y no puedes dejarle nada. O sea, es que como le dejes un ápice de, o sea, una puntita de ventaja, es que vamos. Sí, lo hemos visto. Te hace todo el lío y lo hemos visto en partidos como contra New Skin Infinity, Kick, equipos grandes que se han plantado cara unos con otros en enfrentamientos épicos aquí. Que la verdad, empezaba uno tirando a lo mejor 6 rondas, luego le daban la vuelta, acababa con 7 el otro. Son mucho de eso, de empezar una racha y tratar de no cortarla hasta que se llevan el partido. O sea, Alientech, una vez pone la directa, la motivación crece y sí, eso se nota mucho. Tiene un aim increíble y cuando empiezan a confiarse, eso te rompe los esquemas, ¿no? En el caso de ahora, Alientech, si empieza a sacar esos primeros picks tan agresivos que tienen, que se quedan ahí a pecho descubierto en medio de pit y empiezan a buscar cabezas, ¿no? En ese bombsite de A. Si no tratas de
parar esa actitud, el cortarla de golpe, sí, se te puede venir encima un poco el, no, bueno, esa confianza que ganan. Es que además te puede hacer lo mismo pero a la contra. Es decir, que tú te vayas bajando. Sí, que te tiltee, que ¿no? Que no vaya... Bueno, pues cuando no consigues que salgan las cosas porque el equipo rival es superior, la verdad es que es... Esa impotencia, el estar tilteado, como le llaman, te puede jugar muy malas pasadas. Que no, sí, que en vez de tratar de disparar a disparos cortos, esas ráfagas, ese tap shooting desde lejos, muchas veces tiras de rafagote cuando no debes, el rival viene cómodamente, ¿no? Confiado, como decíamos, y te baja rápido. Y no te puedes ni confiar en exceso, ni estar demasiado, ¿cómo decirlo?, de capa caída, ¿no? Sí, estar ahí con el ánimo bajo. Bueno, vamos a ver si se ha solucionado el pin. Si no, no sé si hacer un pause o hacer un poquito de chatting con los chicos del chat o algo así. Podemos ver, a ver. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Lo que queréis preguntar, lo que sea, o comentar algo, en vez de estar en Twitter, que están poniendo aquí varias cosas, vamos a leer un poquito el chat. Todos los que queréis preguntar lo que sea, estamos a ver qué pasa. Sí, vale, Santi, ok, gracias. Poner exclamación pregunta y después la pregunta que queráis o el comentario que queráis. E iremos leyéndolo, interactuando con vosotros un poquito, mientras se soluciona pues el pingazo que tienen los chicos de System. Además es que tienen todo el mismo. Lógicamente, al estar en esa bootcamp, se nota. Así que sé que podéis ir preguntando cualquier cosita. Nos hemos salido ahí al chat de Twitch. Exclamación pregunta, para lo que queráis poner, y vamos a ir leyéndolo. Más que nada porque como sois muchos y vais poniendo muchas cosas, pues lo dicho. Por cierto, recordad también que dentro de poquito habrá noticia de esa selección española. Nos lo ha comentado Musambani, el capitán de la selección. Es el que ha sido elegido por la organización, que es IFRAX, con lo cual eso. Bien, Gradar, gracias por preguntar qué hay para cenar. Eso digo yo, Gradar, ¿qué hay para cenar hoy, tío? ¿Qué haces aquí moderando? Por cierto, no lo has hecho bien porque tienes que haber puesto exclamación pregunta. Si no, no hay nada. Lo dicho, que dentro de poquito vamos a poner el calentamiento de España mientras tanto. Casi, ojalá. Pudiéramos preguntar, que se nos va. Sí, tú lee en voz alta en vez de leer la pregunta antes, pues, que nos vamos a echar unas risas. Primero, lee tú primero y luego ya. Mira, pues, esta es interesante. Blackburn Beer dice: el ganador del torneo entero, ¿qué obtiene? Pues hay 30.000 euros en premios a repartir. Creo, correcto, que el que quedaba primero se llevaba 11.000, 11.500, algo así. O sea que. Una barbaridad, vamos. No está nada mal el premio esta vez. De los mayores premios que se han dado en España para ligas nacionales. ¿Afináis la voz antes de castear? Si es así como lo hacéis. Normalmente yo pego un par de voces. Sí, tú te pones a gritar: Kibito, que empezamos, desgraciado, baja ya. Cosas de estas, ¿no? Pero eso no cuenta, creo yo. No, pero sí que deberíamos, pero normalmente no lo hacemos. Ya nos han pegado un toque en la oficina, nos han dicho: oye, ¿qué tal? Y sí que tenemos que empezar a hacerlo. Pregunta: ¿por qué tanto pip por parte de Existence? Bueno, tienen la misma, están en bootcamp, es decir, que están en la misma oficina o en la misma casa. Tienen la misma conexión todos, con lo cual si uno tiene, o sea, si la conexión de casa tiene ping, pues todos tienen ping, con lo cual están esperando a que baje, esa es la pregunta. ¿Qué merendamos? La madre que los parió. Por Dios, que tengo... Mejor skin, calidad-precio, bueno, lo de las skins ya es algo... Es a gusto. Relativo. Es a gusto. Y depende lo que sea barato o caro para cada uno. Pregunta, ¿una pizza con piña es una pizza? Para mí sí, para Narch es degradante. Para mí piña, no. Mira, además lo pone otra vez. Piña con, o sea, pizza con piña o sin piña. Con piña, tío. Yo con piña. ¿Tú qué? ¿Quién está invicto hasta ahora, dicen? Pues invicto no hay nadie. Tenemos a alguien. Bueno, sí, invicto está. Han empatado. Porque han empatado uno. Creo que iban 4-1-0, que sería 4 ¿Cómo ganados. ¿Cómo está aquí? Que lo tienes, sí, no, por mira, ahí. Lo tengo aquí, es más, lo puedo mostrar a todos. Así claro. Ahí lo tenéis, Aliente que ha ganado 4, ha empatado 1. Mira, no Skill... ha perdido ninguno, igual que existen Skik y New Skill Infinity. Pero están ahí, todos tienen algún que otro empate. Bueno, existen tampoco tiene ningún partido perdido. Sí, no, si es que Existence no lleva mala temporada por ahora. Tan solo tiene ahí 3 empates, 2 victorias y son 9 puntos. Lo malo es que
todo ha estado muy reñido. Y bueno, se han creado como dos grupos, ¿no? Dentro de esta clasificación. Los cuatro primeros y los cuatro últimos. Fíjate que los cuatro últimos sí que han perdido partidos todos y han sufrido bastante contra los cuatro de arriba. Sí. Pero es que entre los que han jugado de arriba, o victorias o empates. Bueno, sobre todo entre ellos empates, que son los que tenemos ahí. Ese empate de Arientek, de New Skirkik, Existence, ahí luchando contra los grandes. Así que por ahora, ¿qué quieres que te diga? No es que nos saltemos preguntas, es que como estáis preguntando tanto, se van para arriba y para abajo, y no repetirla, que nosotros vamos a leerla. Cuando ya la leáis, pregunta, ¿armas Kibito? Bien. ¿Qué? Que empezamos, vamos a ello. Empezamos, sí, aquí empezamos, efectivamente. Retomamos la partida, gracias por esas preguntitas. Y después hacemos otra ronda, ahí rápidamente. 14-10 en el marcador, ganando Existence, tiene que cerrar ronda. Explíquenos, Kibito, ¿cómo va el tema? Bueno, por ahora recordamos que estamos en ese 10-14, que tienen ambos equipos esas armas para afrontar la ronda, pero que Existence está en una muy buena posición para poner el punto de partido y dejar en ronda de Coaliente, que deberían forzar para esa última ronda, así que por ahora Existence puede acabar cerrando esto con un empate. Bueno, pues ahí estamos viendo a Enarox en pantalla, ronda 25. Es que ha tirado ya ese humo para la zona de medio, así que Astor tiene que cambiar de posición. Ese fuego va a tirar también. Hacer un poquito de daño, tiene que. ¿Ha llegado a bajar el ping? Sí, lo tenemos ahí en los 40-50. Está en su sitio, ya no creo que suba más. Le han quitado la escalera para que no suba más, ni esas cosas. Los pings son el padre, no existen. Skin que está retomando, está rotando hacia la zona de A por terroristas, mientras que en medio se encuentran dos de los portugueses esperando para entrar a Connector. Y es lo que estabas diciendo tú, mira dónde están defendiendo, están atrás. Sí, muy atrás, con lo cual, fíjate la línea que marcan, tratando de meterse en conectos. Disculpa, porque ha caído también a manos de Mark, le hacía el trave. Están esperando, esas balas que no llegaban. Finalmente sí, se lleva a Pícita, perdón, no, tampoco es una pizza. Ahí caía también Mark a manos de Aeros, la decimoquinta, que parece que está asomando la esquina. Skin con Aeros, se le hacía el trave. Está Rubenix esperando arriba, Skin en eléctrico, se mete en Neo a esperar esa flash. Bueno, pues acaba de flashear a los dos, le dejan tocados. Cuidado con esa zona que es totalmente wall baneable. Sí. Y se puede atravesar y pasa bastante daño. 10 segundos. Blastinho con Skin. La GoTV que se nos pone en tercera persona. Flipping que acaba con el Rubenix. 15-10 en el marcador. 5 arriba. Existen a punto de cerrar este segundo mapa consiguiendo ese 1-1 empate. No corre el sticker que todavía no a terminar el partido. Punto de partido para X6. No contaba yo con el con esos rifles. Han conseguido alguna que otra baja lente, pero bueno, aún así han podido sacar las AK-47 Galil. Pueden tener ahí una un lineup bastante consistente. Así que va a ser ronda ya decisiva para Existence. Tendrían armas también en caso de perder esta. A pesar de que no irían bien del todo. Pero bueno, están con ese punto de partido. Es la posición perfecta para X6. Esas 5 oportunidades de cerrar el partido a su favor. Y bueno, por ahora Valiente que parece tratar de atacar ese punto de A. Hacer algo de speed. Uy, ya esto, por medio. Vete cambiando porque esto ya sí que se vuelve intransigible. Blastiño y Enanox en el medio. Poniendo la guindilla Blastiño. Ha caído Skin 16-10. Tenemos empate por parte de Existence. Alientech, el top número uno ahora en primera división de esta Sociedad Master de CSGO, que acaba de empatar contra Existence. Cuidado con ese tropezón, que lo puede aprovechar perfectamente New Skill y Kick. Sí. Bueno, no os vayáis, que tenemos ahora un Infinity G-Bots de aquí a nada, 15 minutos. Y lo dicho, finalmente Existence se pone con ese 16-10. Mismo resultado que sacaba Alientech ganando ese mapa de caché. Y bueno, prácticamente idénticos los partidos. Tan solo han podido sacar dos rondas Alientech en ese lado terrorista, sufriendo bastante a manos de Existence. Fíjate qué remontada ahí con esas 7 rondas seguidas en el lado CT. Muy consistente X6 de cara a esta segunda mitad. Y bueno, un poco lo que estábamos comentando en esa pequeña pausa que hemos tenido, ahí intentando recuperar su ping el equipo de Existence, que bueno, es un equipo que ha evolucionado, que ha ganado ese teamplay, que lleva ya 5 partidos ganados, bueno, 5 mapas ganados, siendo el caso de Mirage, de 5 jugados, así que han ganado una consistencia en este mapa increíble. Caché también es un mapa que trabajan bastante, pero aún así Alientech, bueno, ha llegado a sufrir, pero han cerrado bien el partido con rondas de diferencia, con esas 6 de diferencia, también teniendo en cuenta que han sufrido dos bajas importantes, pero por lo que hemos visto y por lo que ya esperábamos, tanto Rubenix como Pichita son dos jugadorazos que parece que
juntan bien, ¿no? Con el equipo, que, sí, que consiguen sí. hacer su labor, pero y que se ha notado bastante en ataque. Efectivamente, que en dual somos muy buenos, pero a la hora de equipo sí, le va a costar. Es falta lo que todavía ese rodaje, ¿no? Apenas llevan unos días que con el siempre equipo. Que hay cambios, pues pasa esto. Bueno, pues 23 pepos que se ha hecho Blastiño. Increíble, vaya partidazo que se acaba de marcar. Bueno, pues terminamos este primer partido, Alientech. Uno, existen uno, un puntito para cada uno. Ponemos la clasificación un momento sí, bueno, para ver cómo se van a quedar. Porque, bueno, pues con este puntito consigue existen ponerse con esos 10 puntitos. Y a la máxima, de la máxima, se va a quedar quinto. Con lo cual se queda en primera división para el siguiente up and down. Conseguido el objetivo. Sí. Vamos a ver, Baskonia tiene que luchar todavía ahí un poco, ¿no? Por ese partido que le queda. Para acabar de salir de la posible posición de descenso. De momento tanto LT como Givo Chipam están ahí para el descenso. Vamos a ver cómo acaba esto, porque hay dos equipos ahí con 3 puntos y Baskonia tan solo tiene 5. El tema es que tenemos a Baskonia, que le queda un solo partido y ya está. Con lo cual, sí. Pues nada, pues definitivamente existen, se quedan en cuarta posición. No van a conseguir desbancarlos de esa posición. Y es una muy buena posición teniendo delante a Alientech, Newskill Infinity y sí, Kick G2A. Si es que fíjate que están a un punto de Kick y de Newskill. Ha hecho Existence un segundo up-down increíble. Por lo dicho, volvemos enseguida con ese segundo partido. Newskill Infinity contra G-Bots. En el que estos últimos van a intentar huir del pozo y salvarse en esta primera división. Chicos, chicas, no os vayáis que volvemos en nada. ¡Hasta luego! ¡Hasta ahora!